Juegos de Mesa 221B, con Javi y Marta. Hola y gracias por venir al 221B, hijos míos. Aquí estamos para echar una partida. Stranger Things, un mundo... Del revés. Vale, juego que ha publicado Asmodee, un juego de Culmini or Not. Y bueno, pues... Cooperativo. Y que seremos los habitantes y protagonistas de Stranger Things, de cosas raras, ¿sí? Y movidas raras. Movidas raras. Esa camiseta me moló. Sí. Y nada. Tardes buenas. Sandeus Edrat, para ti también. ¿Cómo era? Hipopótamo del revés. Hipopótamo del revés es una palabra muy graciosa. Sí, es que hay una canción que la posa más Blancurris. O mato... Es que no me sale nada. Bueno, me sale el tío. Pero bueno, hipopótamo del revés es mucho y muy gracioso. Que... Buenas tardes a todos. Me Blancurris, que pasa a saludar, a ver si ella se acuerda. ¿Tenemos la voz de los Bene Gesserit activada? Sí, vale. Sí, debería funcionar. Pues nada, vamos a jugar eso a Stranger Things, juego cooperativo y basado en la serie de las dos primeras temporadas. De hecho, vamos a jugar con la primera temporada, ¿vale? Omatopopi, es que joder, decirlo así al revés es complicado. Pero Omatopopi es muy gracioso. Sí, sí. Que antes de comenzar, pues siempre los likes, las suscripciones, los mecenas, las cosas bonitas de la vida, ¿vale? Hacer los mecenas del 221B, que nos viene fenomenal. Que ya sabéis que tendréis lo primero de todo. Descuentos en una tienda muy bonita, que se llama Cuarto de Juegos, que está en Jorge Juan 42, en cuartodejuegos.es. Después tendréis también sorteos. Este mes, ¿qué vamos a sortear? Bueno, espera que pase ahí Alfreda. Ahí está poniendo... De mirar a todos. Hola, Blancurridas. Hola, está por ahí Palomo, Angara, Láser de Ocan, Quique. Vale, ya han pasado aquí todos. Aquí ya están. Ya la quiero. Esto. ¿Qué vamos a sortear? Bueno, es el Descent 3. ¿Vale? El Descent 3. Importante. La caja del acto 1, ¿vale? La primera parte. Del Descent 3. O sea, Descent 3, acto 1. ¿Ok? De Asmodee y después por parte de Salam Piper Games tenemos el Ebor, el Battlecris, estos juegos en carterita y después la que hace un juego de enfrentamiento entre dos personas. Y por supuesto el Black Friday Motherfucker de 20% de descuento, pues para una persona que se lo lleve. Vale. Todo ello acompañado con los corchitos molones, ya lo sabéis vosotros. Vale. ¿Qué nos contáis? Estamos en... Que dice David que es el Descent 3. El Descent 3. Uno, wow. Claro. Mira gracias, Nuevo Nick. Nuevo Nick XXX, gracias por suscribirte. Gracias. Suscribirsus. A los suscribirsus. Le quiero mandar unos croquetes. Yo no lo he hecho nunca desde aquí. Aquí con la carita. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que tú no estarás suscrito, porque la suscripción la tengo yo. Mira, porque tú eres el dueño del canal. Le voy a mandar un pollo, le voy a mandar un helado, le voy a mandar una cerve. ¡Ojo! Sorteazo, sí. Y churros. Aquí. Aquí está. No ha sonado. Quique Fernández. Quique FDS, gracias por suscribirte. Seguimos con la vuelta al cole. Bueno, pues ahora le mando a Quique también. Le voy a enviar churro, helado, pollo, cerveza, corazón morado. Ahí va. Reconnect. A ver, que la voz me ha dicho que reconnect. Ay, ¿qué pasa? Que se nos ha ido la voz. Sí, porque he visto a David intentando usarla. Vale, a ver si ahora sí. A ver, David, prueba. Qué movidas con la voz. Sí. Hay que sacar el Dune Imperium a la palestra para que se activen las Bene Gesserit, ¿eh? No entra David. Pero se ha activado el tren del hype. Mira tú qué bien. Qué bien. Pues nunca sabemos lo que es, pero está, siempre nos lo explican. Para que la gente se suscriba, pero no sabemos por qué la voz no chusca. Es un misterio de la vida. Luego yo tengo que atender a tu. Oh, Nuria. Nuriel88, gracias por suscribirte. 11 aquí meses. Vamos otro mes. Vamos para allá. Pues a ver, Nuria, te voy a enviar. Torrendo, berenjena, chisporris, ¿brócoli? croquetas. ¿Brócoli? ¿No? Venga, un par de brócolis, una de churros y una de pollo. Vale, ya he encontrado creo, olfario... Y...
Y Probable. Te voy a enviar también un perro. Y nosotros lo tenemos. Pues ahí va, un perro. Envíanos a un perro, ¿no? A nosotros también. Bueno, ya, también te enviaré un perro. Vale. Ahí va todo eso para allá. Vale, creo que la voz debería funcionar. Debería. Por favor. Ahí va el tren del hype. A ver otra vez esa voz. Esa voz del hype, ya no sé. Hola. Oh, no. Es el nuevo nombre de nuevo Nick. Es la voz del hype. La voz del Sodoshi hype. Sodoshi dice: buenas tardes, hermosos. Buenas tardes para ti, voz calva del retraso. Del retraso de la voz. Del retraso, claro, del nuestro. Ahí está. Que a veces la voz del hype. Nuevo Nick. La voz del hype. Y relaciones cibernéticas humanas. Sí, el humanas, yo solo cibernéticas. Vale, a partir de ahora lo único es la voz del hype. La voz nuestra del hype. Voz del hype interna. Es como Hal del hype. Es como Hal del hype. Es Hal del hype, es como un nombre. No me sé. Pasa, él cuando se acerca a hablar contigo es para decirte cosas bonitas, en plan, mira este juego. Es decir, gasta dinero. No, mira, hoy me ha pasado una cosa que es gratis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la necesitas? Sí, pero es que tenía que entrar en tu cuenta y de Amazon y digo, pues es que es gratis, no lo sé. Sí, la pagas tú, ah. Qué cachonda, es gratis porque la pago yo, ah. Está muy bien eso, me ha gustado. Es de Amazon Gaming, que hay una cosa muy bonita del Diablo 4. No tengo el Diablo 4, pero bueno, para cuando lo tenga. Joder, bueno. Qué borrazo tienes. Hype, hype, baby, hype, hype, gamer. Aquí todos cantando... Vanilla Ice. Que dicen que la voz del hype suena a grupo de hip hop de los 80. La voz del hype. La voz del hype. Me parece un nombre buenísimo. En fin. Así como Hipopótamo del Revés, que ahora me acuerdo cómo es. O Matopopi. Solo me acuerdo del Poppy. Bueno, vamos a jugar a... Omatopopi. Ah, no, a Matopopi no, a Stranger Things. A Stranger Things, el mundo del revés. Va, vale. El juego este viene con dos temporadas. Tiene un tablero de doble cara, ¿vale? Y pues cada temporada pues tienes diferentes objetivos. Nosotros vamos a jugar con la temporada 1, ¿vale? Y que tenemos que rescatar a Wilgo, ¿vale? Y pues pasan cosas después de... Sodoshi dice... Omatopopi. Omatopopi también. Calvo al revés es oval o... O black. Oval, llamar a alguien oval es... O black, no es lo mismo. Es oblack. Bueno, en fin. Que... Omatopopi me gusta más que hipopótamo. Sí, es más gracioso. Omatopopi. Vamos a jugar a Stranger Things. Sí. Bueno. Juguemos a Stranger Things. Vamos a enseñar Stranger Things. Lo primero, ponemos Stranger Things. Poniendo Stranger Things. Bueno, lo tenemos así, lo tenemos las dos versiones, la versión de arriba y la versión de aquí. ¿Vale? Vosotros nos vais a decir cuál preferís. ¿Vale? Bueno, os cuento, antes de arrancar, os cuento. Marta va a ser Jim Hopper, yo voy a ser uno random, no que sé, ahora veré otro. Pues no quieres ser Joyce. Es que me cae mal la chiqui esta, no sé por qué. Que les hemos puesto una peana de color. La peana de color no viene con el juego, ¿vale? Las hemos cogido de otro juego que tenemos por ahí para que visualmente os diferenciéis a Marta y a mí, ¿vale? Pero no, estas peanas no vienen con el juego. Bueno. O black o white. Ahí está. Solamente que o black o white, el o black es calvo al revés y calvo es con V. Pero aparte de eso, todo bien. Que... aquí tenemos el pueblo de Hawkins, ¿vale? Aquí. Y tenemos la figurinchi de Marta, la figurinchi mía, que ahora elegiré otra porque me cambiaré esta chica en la serie. Aquí tenemos a... ¿A Eleven? ¿Once? ¿Once? No tenemos... ¿A 7-Eleven? No, a 7-Eleven. El abanico del spoiler es muy útil para esto. ¿Por qué? Porque haces así, raca, lo abres debajo y ya enfoca hostia. Bien. Bueno, pues mira, pues ponemos aquí a Alfreda y... Y se la pongo así tumbada, mejor. Aquí tenemos a Eleven y sus cosas de Eleven, ¿vale? Y lo vamos a poner en el marcador de acto. Tenemos un track de 3 posiciones, la vamos a poner en el 1, ¿vale? A mí el tablero me recuerda a Dawn of the Dead. Sí, tiene ese puntito a Dawn of the Dead, en general todo. Pero, o sea, el juego no tiene nada que ver, pero el aspecto sí que recuerda un poquito. Bueno,
¿De qué va este juego? Es un juego cooperativo, ¿vale? Y cada escenario, en este caso en la temporada 1, lo que tenemos que hacer es rescatar a Will. Antes de meternos en turnos y tal, no creo que nadie se vaya a hacer spoiler con Stranger Things. Pues espero que no. Después de no sé cuántas temporadas, y ahora contamos de qué va la 1, pero tampoco creo yo que, no, que pase nada. Bueno, antes de comenzar a hablar de turnos y cosas así, hay un par de cosas del juego que habría que contar. Lo primero, el juego es un juego muy sencillo en cuanto a tipo de juego. Es decir, tenemos un personaje con una habilidad, un marcador de miedo, vale, y tendremos acciones de movimiento y activar la zona en la que nos encontremos, ¿vale? Uh-huh. Pero la mecánica y lo que hace el juego original en ese sentido es la mecánica de las pilas de fichas, ¿vale? Aquí tenemos varias pilas de fichas repartidas por todo el tablero, con diferentes tamaños. ¿Se lo vas a dedicar a Pritcher? ¿El qué? Esta mecánica. esta mecánica dedicada a Pritcher, ¿vale? Que ya sabéis que Pritcher hace unas explicaciones muy buenas, que cuando una mecánica le parece un poco guay, es mejor que la miráis vosotros, que yo no me apetece explicarla. Yo la voy a explicar. Tenemos las mecánicas de pilas de fichas. Tenemos diferentes pilas. En estas zonas van estos circulinchis. Hay algunas que te indican cuántas fichas tiene que haber en cada pila. En este caso aquí marca 2, ¿vale? Aquí ya marca 3. Y las de aquí, estas zonas de aquí, se revela la primera ficha. Las fichas van numeradas del 0 al 5, ¿vale? Aquí tenemos un 3, un 4, un 5, ¿vale? Estas quedan reveladas. Y estas de aquí abajo quedan sin revelar. Para preparar la partida, mezclamos. Adiós, ¿qué se ha visto la ficha esta? No se tiene que ver las fichas. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Está. Tenemos un montón de fichas, se mezclan las fichas. Aparte de números, hay 5 fichas con la cara del Demogorgón, ¿vale? Esas 5 fichas están repartidas en estas 2 pilas de fichas que tengo aquí. Vale. ¿Vale? Se cogían 7 fichas de números y las 5 del Demogorgón. Se mezclaban y se creaban 2 pilas de 7 fichas aquí. Con lo cual, en estas 2 pilas tenemos fichas de Demogorgón. No sabemos en qué orden ni cómo. ¿Vale? Vale. El resto son fichas de números mezcladas, excepto estas que se revelan. Luego se sacan 2 aliados aleatorios del mazo de aliados. Y estos aliados marcan también el número de pilas, el número de fichas que tienen sus pilas, ¿vale? Asociadas. Pues 2 y 2. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer acciones, ¿vale? Tanto de movernos como de activar las zonas en las que nos encontremos, nosotros vamos a jugar estas cartas de acción. Las cartas de acción tienen un número. Nosotros tendremos siempre 5 cartas en mano y utilizaremos esas cartas para potenciar, para dar de poder a nuestra acción. Si nosotros, por ejemplo, en mi caso tengo un punto de movimiento, puedo gastar cartas de mi mano, las que yo quiera, de las 5 que de las 5 que tengo, y sumar las cifras de estas cartas para hacer la acción varias veces. Vale. ¿Vale? Teniendo en cuenta que si la carta tiene, por ejemplo, el icono de walkie-talkie, si estoy haciendo la acción en un sitio donde esté un compañero, pues este compañero me va a dar un punto más de poder a nuestras cartas. ¿Vale? Eso es para movernos. Pero luego, a la hora de activar las zonas a las que vayamos, si imaginemos que yo que sé, estoy aquí y aquí no hubiera pilas, ¿vale? Uh-huh. Es un ejemplo, no es correcto lo que voy a hacer porque siempre tiene que haber, pero bueno, imaginaos que no hay. Si no hubiera, yo simplemente gasto las cartas que yo quiera o no gasto cartas, y como no hay ninguna pila de fichas, hago la acción tantas veces como mi acción más las cartas que haya utilizado, la suma de las cartas que haya utilizado. Vale. ¿Vale? En este caso, ganarse un aliado y conseguir un objeto. ¿Vale? Ok. Pero si tenemos pilas de fichas, lo que tenemos que hacer es, para hacer la acción, gastamos nuestras cartas y tenemos que superar el valor de la pila de fichas completa. Es decir, cogeremos toda la pila de fichas, le damos la vuelta a todas las fichas, sumamos el número y con nuestras cartas tendremos que superar el valor de la pila. Vale, de la suma de todas las fichas que hay ahí. Sí, sí, o sea, se coge toda. Aquí tenemos ya una pista que es que 2. Una vale 2. Esta vale 3. Y es de 0 a 5, que a lo mejor es 2 y a lo mejor es 7. Exactamente. Vale. Entonces, con nuestras cartas tendremos que superar, igualar o superar el valor de la pila. Vale. ¿Ok? Para hacer la acción.
Una vez superada, sumamos nuestro poder y hacemos la acción las veces que sea. Pero necesitamos igualar o superar. ¿Qué ocurre si no superamos? Bueno, pues tenemos que hacer la resta entre el valor de la pila y nuestro poder. Y la diferencia son puntos de terror que nos llevamos. No haremos la acción. Eso sí, volvemos a mezclar la pila de fichas. Quitamos una de esas fichas. Y ya sabemos que de los números que había, pues ya hay una ficha menos. Vale. Que puede ser entre 0 y 5. No sabemos cuánto, pero sabemos que hemos quitado una ficha. ¿Vale? Para hacer la acción de esa zona. Correcto. ¿Ok? Ok. Vale. Sabiendo ya eso, ¿cómo funciona todo el juego? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es rescatar a Will. Will lo podemos rescatar, está en la zona chunga de Hawkins, ¿vale? Y está en el... en esos tres puntos. Tenemos que esos tres puntos para intentar rescatarle. Y para rescatarle, que vemos que está aquí marcada la acción, tendríamos que agotar las tres pilas. Vale. ¿Ok? Teniendo en cuenta que en estas dos, entre estas dos hay cinco fichas de Demogorgón. ¿Qué ocurre con el Demogorgón? El Demogorgón, las fichas de Demogorgón tienen un poder igual. Aquí tenemos Demogorgón, igual al número de pilas que hay en su zona de Demogorgón. Es decir, el que ahora... El Demogorgón tiene cuatro... Tiene cuatro de fuerza, cada vale. ficha suya. Cada ficha suya. Y ten en cuenta que hay cinco aquí... Que nos funde. Si vamos, nos deja baldaos. Pero cuando nos enfrentemos al Demogorgón, podemos ir agotando sus pilas con la misma mecánica. Vale. Estos son fichas numeradas normal, igual que el resto. Si vamos acabando con sus pilas de fichas, las pilas de fichas de Demogorgón cuando rescatemos a Will valdrán menos. Si no hay ninguna, pues fenomenal. Vale. ¿Ok? Bien. Esa es la mecánica principal del juego en general y bueno, lo tiene variaciones dependiendo de la temporada. Porque en la segunda temporada el Demogorgón no está. Están los perros gorgones estos. Sí, no sé cómo se llaman los perros gorgones, no sé. El perro gorgón, sí. perro zombie, perro chungo. Perro gorgón. Vale. Entonces, de lo que se trata es eso, de bajarle el poder al Demogorgón para poder hacer más fácil resolver las pilas de fichas para rescatar a Will. Vale. ¿Ok? Cosas importantes. Si solo queda una ficha, tú vas a hacer tu acción y la consigues automáticamente. Vale. Independientemente del poder que tengas tú y el poder que tenga la ficha. O sea, si hay un 5 y yo tengo cartas que suman 4, lo consigo igualmente. Lo consigues, pero tienes que hacer la resta y llevarte el terror correspondiente. Vale. Si está por debajo, aunque tú lo consigas porque solo tiene una ficha, si tu valor de poder es menor que el de la pila de fichas, que en este caso solo es una ficha, si es menor, la diferencia te la llevas en terror. Vale. ¿Vale? Bueno, sabiendo ya cómo funcionan las pilas de fichas. El juego es fácil de reglas, es bastante. De hecho, el manual está bastante bien. Ahora jugando, que no hemos jugado todavía, veremos a ver si salen las costuras del manual. Pero así leído de primeras, es verdad que está bastante bien. Luego, en cuanto a reglas. En nuestro turno, ¿qué vamos a hacer? De cogerme aquí la chuleta. Es bastante fácil. Cuando sea nuestro turno, nos movemos. Lo primero. ¿Cuánto nos movemos? Lo que diga nuestro personaje. Vale. Más lo que gastemos con las 5 cartas que tengamos en mano. 3, 4 y 5, ¿vale? Me puedo gastar estas dos y me muevo pues 1 y 3, 4. Pues me puedo mover entre las zonas. Teniendo en cuenta que el movimiento. Tenemos enemigos que son las patrullas. Vale. Y el Demogorgón. Si yo acabo. Si yo paso por una zona donde hay patrullas o enemigos en general, me tengo que parar obligatoriamente. Okay. Se para el movimiento. Vale. Con sobrante se pierde. Si empiezo el movimiento en una zona con patrulla, me puedo ir, ¿vale? Pero en cualquier otro caso, en el momento que yo me mueva y pase por una zona de enemigos, me tengo que parar sí o sí. Eso es en cuanto al movimiento. Después realizaremos una acción. La acción viene dada por en la zona en la que estemos y tendremos las diferentes acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, pues voy a cogerme aquí la chuleta. Y así las repasamos todas y te las cuento todas. Enemigos, cartas de aliados. Temporada revelar. Aquí. Vale.
pues ganar aliados, ¿vale? Los aliados los podemos ganar tanto en la escuela, ¿vale? Como en la casa de los Byers, Byers, no sé cómo se dice, ¿vale? ¿Byers? Bueno, como se diga. Tendremos que superar la prueba, conseguiremos el aliado que esté aquí, ¿vale? Preparado, ¿vale? Y lo llevamos a nuestra zona. Después, las fichas se devuelven a la reserva, se mezclan, se sacan tantas como la siguiente carta de aliado que pongamos aquí. Los aliados nos van a dar habilidades y cosas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Investigar en el laboratorio, ¿vale? ¿Para qué se... Bueno, ahora os cuento de investigar al laboratorio. Investigar al laboratorio nos va a servir para quitarnos cartas con iconitos de estos. Vale. Que luego os cuento para qué vale. ¿Vale? Sí, porque, por ejemplo, este ignora uno de esos iconos. Exactamente, luego os cuento para qué vale eso. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos calmarse. Calmarse es quitarnos miedo, tanto como el poder que tengamos. ¿Pasa algo? Cambia la batería. Ojo que no está encendido el de atrás. Ya está, siempre nos pasa igual. Ya está. Siempre nos pasa igual con esa luz. Hay que poner los interruptores esos ya. Sí. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Investigar el laboratorio. Ganar al... perdón. Ayudar a Once, iba a decir. A Once. Once, eso, ¿vale? Es un nuevo nombre. Once tiene estas pilas de fichas, ¿vale? Y nos van a dar... Aquí tenemos tres y aquí tenemos otras tres. Y nos van a dar una serie de habilidades. Pero solo son de un solo uso. Es decir, cuando vayamos a hacer la acción de ayudar a Once... que lo tenemos que hacer en la casa de los Weller o en el laboratorio. Tenemos que superar la pila, activamos esto, pero ya no se puede volver a activar. Vale. ¿Vale? Estas cuando se quedan vacías, pues ya no se repone. Ok. Rescatar a Will, que es lo que tenemos que hacer. Conseguir objetos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la calle principal podemos conseguir objetos con un más 2. ¿Vale? Bueno, pues conseguiremos los objetos de la pila de objetos. Y conseguiremos... tantos objetos como el poder que llevemos. En este caso nos da un más 2. Pues cogemos todo el poder que llevemos, cogemos ese número de cartas y nos quedamos con una de ellas, ¿vale? Los objetos pero van a dar una serie de habilidades. Pero tenemos una serie de objetos máximos. Vale, 2. ¿Ok? Ok. Ok. Hello. ¿Qué más? Calmarse aliados, calmarse... Vale, yo creo que ya están, son las acciones principales. Hay algunas, por ejemplo, obtener información, ¿esto cómo era? Obtener información, vale, nos sirve para revelar la primera ficha, de un número de pilas igual al valor de poder que tengas. Ok. ¿Vale? Y se hace en la comisaría. ¿Vale? Esta acción no tiene ninguna pila asociada, con lo cual es venir aquí, gastar el número de las cartas que tú quieras y ya está. ¿Vale? Conseguir objetos, conseguir aliados o conseguir objeto. Uh-huh. Calmarse, conseguir objeto. Ganarse un aliado, conseguir objeto. Lo del laboratorio, que aquí tenemos... que ahora os cuento para qué vale lo de quitarnos las exclamaciones. Tenemos tres pilas de fichas, decimos a qué pila nos vamos a enfrentar. Vale. ¿Ok? Y poco más que contar por aquí en cuanto a acciones, ¿vale? Una cosa que no he hecho en cuanto al movimiento es si te mueves por estas zonas de aquí, pues sufres un punto de miedo, que viene indicado, ¿vale? Moverte por esta zona. Está bien el tablero, se lee bien. Sí, se lee bastante bien, eso no hay problema, ¿vale? Pues eso, repito, primera acción, moverte. Vale. Segunda paso de tu turno, acción. ¿Dónde estoy? Donde estés. Pero si estás con el Demogorgón o con una patrulla, tu acción es automáticamente pelear. Vale. ¿Y cómo peleas? Pues con el Demogorgón te enfrentas a una de estas pilas. Uh-huh. Si se quita, pues se ha quitado. Y cuando lo vences, no te cargas al Demogorgón. Lo que haces es moverlo a una zona adyacente, creo que era. No tengo que consultar. Uh-huh. Me hago costilla y todo, tocarlo. Pelear, éxito.
retira la pila pertinente y mueve la miniatura de Demogorgón a un lugar adyacente. ¿Vale? Si todas las fichas están vacíos, mueves al Demogorgón tantos lugares como el valor de la acción. O sea, si todo esto está vacío, vale, en vez de moverlo a un adyacente, lo mueves. Tengo 5, pues lo muevo 5 donde me quiera. Okay. Con las patrullas, pues tienen esta pila. Las patrullas. ¿Vale? Cuando te enfrentas a una patrulla, te enfrentas a esta pila. La pila se vacía y ya está. ¿Vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Relación, vale, si tu juego retira la ficha preeminente, vale. Las patrullas, y las patrullas cuando las vences. ¿Podremos ir en coche? Nunca pueden ser destruidas, igual que el Demogorgón. A ver cómo era esto. El jugador activo retira la pila, mueve la patrulla a cualquier lugar del tablero de juego y repone inmediatamente el espacio de fichas de grupo. Con 4 fichas boca abajo de la reserva. Las patrullas nunca pueden ser destruidas como resultado de una acción pelear, pero pueden retirarse de la partida como resultado del poder. Explosión psiónica. Este de aquí. Vale. O sea, el poder de Eleven. Eleven 11. Eleven 11. Joder, ¿qué le decís? ¿Quién se llamaba Eleven? Eleven. Eleven, no es 11. Eleven 11, joder, vale. ¡Ah! ¡Qué lío de Eleven 11! Mándale un chisporris. Mándame un chisporris. Chisporris. Toma. O sea, llamado de las dos maneras. Anda. Lo mío solo es agua. Pues es una habilidad de la chiqui. Es retirar una ficha de patrulla. ¿Vale? Ok. Esas son nuestras acciones. Y una vez hechas nuestras acciones, las cartas que hemos utilizado. ¿Vale? Tenemos nuestras cartas utilizadas. Repondremos mano hasta tener las 5 cartas. Vale. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las cartas que hemos utilizado? Las que tengan la exclamación. Esto es muy importante. Pánico. Sumamos las cartas de las que hemos utilizado que tiene exclamación y se las sumamos al marcador de acto donde está Eleven, que está aquí detrás del cartelito de redes sociales nuestra, pero está aquí, ¿vale? ¿Vale? Que en este caso está en 1, así que en este caso tendríamos 3 iconos de exclamación. ¿Qué hacen esos 3 iconos de exclamación? Sacamos 3 cartas de evento de aquí. Las cartas de evento pues son cosas que pasan, supongo que malas, ¿vale? Tenemos este mazo de cartas. Y con esto sacamos, en este caso, 1 por este marcador, más 2 que tengo aquí, 3 cartas. Recordemos que las del laboratorio nos hacen ignorar una exclamación. Vale. Vale, así que a menos cartas que saquemos, pues mejor. Ok. Es, digo, es más difícil la explicación que las reglas en sí. Vale. ¿Cómo ganamos? Matando a Will. ¿Cómo perdemos? ¿Has dicho matando a Will? Liberando a Will. No, has dicho matando a liberando Will. Liberando a Will. Ha dicho que si lo matamos. Lo que haya dicho no vale. Se libera a Will. Se libera a Willy. ¿Vale? Cortando ¿cómo el perdemos? Pelo a Will. ¿Cómo perdemos? Si uno de los dos llega con el marcador de terror a tope. Vale. Perdemos. Vale. Y la otra manera de perder. Nosotros, cada vez que acabe nuestro turno, reponemos nuestra mano hasta tener 5, independientemente de las que hayamos gastado, ¿vale? Siempre reponemos hasta tener 5. Cuando se acabe el mazo de acciones, sube el marcador de 11, ¿vale? Más allá del marcador de 3 no puede subir, así que en el momento que suba fuera de 3, perdemos la partida. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más cartas de acción gastemos, más rápido va a ir este mazo y esto más va a subir. Cuanto más suba, más cartas del mierde sacaremos y también se va a acelerar el final de la partida. Vale. Y te he preguntado yo ayer, ¿y esto qué más da? ¿Cómo escala 2 jugadores a 4 jugadores? Pues de ninguna manera. A 4 jugadores lo que pasa es que va a haber, sí, vas a cubrir más terreno y vas a hacer más acciones, pero esto va a bajar más rápido. Vale. Esa es la manera que tiene de escalar el juego. ¿Vale? Y ya está. Ok. Pues nada, voy a mezclar las acciones y voy a elegir un personaje al azar, que no sea la chiquita. Al azar, pero sin ella. Pero sin ella. Es que no me queda bien su personaje. Bueno, personajes tenemos a me falta uno. El mío. Yo tengo a Hopper. Vale, tenemos a la Chiqui, a Nancy, a Mike, a Dustin y a Lucas.
Will no está porque le tenemos que rescatar. Once no está porque está haciendo labores de track. Es una ficha. Es un así medidor. Que coge una, la que tú quieras. ¿La que yo quiera? Sí. Dustin. Pues Dustin. Voy a coger la miniatura de Dustin Hoffman. Te mueves dos. Me y muevo. Empiezas en la escuela. Me muevo dos y empiezo en la escuela. Sí. Por cierto, el juego viene, aparte con una cuna bastante apañada, viene con los perros gorgones, las miniaturas de los personajes y viene aquí con el mazo para jugar a la temporada 2, que está por otro lado del tablero, que después si queréis le damos la vuelta y lo vemos. Pues nada, Dustin Hoffman. Pues al cole. Pues al cole, que voy. El cole está en escuela. Empiezo aquí. Vale, pues ponemos nuestra ficha, nuestro marcador de terror. Empiezo en la escuela y tengo movimiento 2. Y puedes moverte atravesando lugares donde haya enemigos. Yo, si algún otro personaje que esté en tu lugar sufre miedo, tú puedes sufrirlo todo o parte de él. Ah, mira, tú eres protector. Yo protejo. Tú eres proteges y da esplendor. Sí. Vale. Pues y vamos llevo allá. Un boli. Bien. ¿Quién es el jugador inicial? El jugador inicial creo que decía que era el que había montado en bicicleta más recientemente. Tú. En estática, pero, bueno, en pero es bicicleta. No, no, no dice... especifica tipo de bici. Alfreda la ponemos por aquí. Vale. Por cierto, antes estaba buscando... Pues, a ver si... vamos a probar 5 cartas. Pues nada, estas son mis cartas de poder. Y a ver, aquí no hemos jugado nunca, no sabemos cuál es la estrategia correspondiente. Las patrullas y el demogorgón empiezan aquí por defecto, ¿vale? No hay más tu tía. Pues yo creo que lo suyo es intentar conseguir aliados. Y yo ya estoy aquí. Sí, yo estaba mirando el aliado ese con... El agente Callahan, que está aquí en la casa de los Bayards, dice: al inicio de tu turno puedes retirar una ficha de la parte inferior de cualquier pila asociada al lugar laboratorio de Hawkins, incluido, incluso si es la última ficha. Ah, pues eso está muy bien. Puedo ir yo a por él y yo ya estoy aquí. A la gente Powell. Vale, pues no me voy a mover. Las cartas que tenemos cada uno son... Para ti. Ya, pero te pues puedo decir no, las que tengo. No dice en ningún momento ni que sí, ni que no, ni que todo lo contrario. Entonces... Bueno, yo las voy a poner por aquí y así las veis. ¿Qué cámara preferís? ¿Esta o la otra? Nos lo decís, ¿vale? Tenemos esta, tenemos esta. Aquí tenemos aquí dudas sexys. Pues. Pues me voy a quedar aquí. Y este tío tiene 2 fichas. ¿Vale? Vale. Con lo cual tienes que hacer frente a la que vemos. Y que es 2 más. Y a otra. Menuda caca de cartas he recibido. Aquí la historia está en esto. Por cierto, luego no se repongan fichas, las que ya... Esto está aparece así por defecto, ¿vale? Pero luego no se repongan fichas, van todas boca abajo. Vale. ¿Vale? Joder, vale, son 2. Recordé que la estrategia será no morir. Pues esta, ¿vale? Tengo estas otras con 2, pero claro, tampoco voy a... Esta para resolver una, que sería una y una 2... Pero esa lo puedes guardar porque como vas a coger ahora este aliado que te hace ignorar uno, es mejor... O no. Bueno. Si no supero, no. Pero puedes jugar todas las cartas que quieras, ¿no? Sí, sí. Tienes otras cartas que no tienen peligro. Claro. ¿Qué puedo hacer? 2. Hola, Norte Roll. Aseguro y cojo. Vale. No me lo voy a gastar todo. No, yo creo que todo no. Vale.
Pues son 2, 3, 4, 5 y 6. Revisamos la pila. Pues mira. 3. Superado. Y la gente. Esto lo voy a dejar. Es que aquí no resbalan las fichas. La voy a dejar fuera. Y bueno, esto es lo mismo. Es que no resbala. Es que no va a resbalar. Porque hay que mezclar las fichas. ¿Y si lo hacemos en la caja esta de Plasticurri de Stranger Things? Bueno, lo hago aquí a un lado y ya está. No pasa nada. Mira, lo hago aquí. Y listo. Vale. Pues me llevo al aliado. Aliados podemos tener todos los que queramos, ¿vale? Vale. Pues ese va a ser un poco lo necesario, porque si no va a ser muy... Vamos, creo que es complicado conseguirlo antes de que se termine el tiempo. Eso por un lado. Lo primero es mover, realizar una acción. Ahora reponemos mano. Tengo que reponer mano. 2, 3 y 4 y la que tenía 5. O sea, lo importante es también es averiguar lo que hay dentro, lo que hay en las pilas. Para saber a qué te enfrentas. Porque ir así a pelo... Ya. Como he hecho yo ahora, va a ser too much. Entonces, obtener información y conseguir objetos que nos ayuden, vale, también va a ser importante. Yo aquí me la he jugado y ya hemos pecado. Ahora tengo que sacar un nuevo aliado que sale Scott Clark. Al inicio de tu turno, cada personaje puede revelar una ficha de una pila de un enemigo que esté en su lugar. Y ponemos dos. Pues 1 y 2. Y la de arriba no es boca no. Arriba. Vale. Eso te lo hacen al principio. Luego ya tenemos que utilizar obtener información. Vale, pues estas 4. Ahora tengo una y una 2. Pero como tengo el aliado, el agente Powell, solo no revelo una carta. Una. No, porque dice que ignoras un. Uno. Y tengo... ¿Cuántas he usado? Una. Uno. Y 2. Ah, esto es por defecto. Claro. Ah, vale, pensaba que no, que eso lo tendrías que leer. Vale, vale. Está vale. Aquí en el marcado 1 revela 1, aquí revelas 2, aquí revelas 3. Vale, así que revelo una de estas. Mira, dice Orión 132. Buenas, la estrategia es quitar las fichas del laboratorio para eliminar terror y coger menos cartas de eventos. Pero bueno, también la gente está guay. Sí. Robo una carta, porque con esto me quito uno. Robo la primera carta. Dice: el Demogorgón se alimenta. Forma una pila de dos fichas en un espacio vacío. Si los 8 espacios ya tienen una pila, no formas una pila y todos los personajes sufren un punto de miedo. O sea que metemos aquí otra pila más. O sea, sube el poder. Ahora tiene poder 5. Hostia, vale. Te mola. Vale. Pues entonces, yo lo que tengo que hacer es obtener información. Aliados puedes llevar todos los que quieras, Angara. Son los objetos los que tienes el límite. ¿Vale? Bueno, en la temporada 2 no lo sé. En la temporada 1 no tienes... No, te lo marca de todas maneras el personaje, ¿vale? No sé si todos los personajes... Marcan dos todos. Vale. Reponer manos, revelar escenas, ¿vale? Pues te toca. Y así todo el rato. Te mueves, acción, repones mano y se mierda. Que como yo estoy aquí en obtener información, podemos obtener información y... Y empezamos a limpiar aquí el laboratorio. Bueno, a limpiar, empezamos a mirar las fichas. Podemos hacer eso. Revelar información. Era revela la primera. Pero revelas la primera ficha. Que ya está revelada. Ahora mismo obtener información. Hombre, puedes revelar de aquí abajo. Sí. Pero bueno, de momento nos interesa ir a pillar objetos y ir a quitarnos esto de en medio. Entonces, obtener información es revelar la primera ficha de un número de pilas igual al valor de acción. Vale. El que sí te permite, el que este te permite retirar fichas. ¿Qué? Y este puede revelar una ficha de una pila de un enemigo que esté en su lugar. Pues este, lo que pasa es que uno, dos, necesito gastar. Tengo que ir a la casa. Con lo cual tendría que gastar una carta ya solo para llegar en el movimiento. Luego sí, el laboratorio dos, es para tres, todos cuatro, los jugadores. 5, 6. Al inicio de un turno, de tu turno, puedes retirar una ficha de la parte inferior de cualquier pila asociada al lugar laboratorio de Hawkins, incluso si es la última ficha. Es que esto para limpiar el laboratorio sí. Está guay. Pues voy a descartar. Porque el laboratorio no se rellenaba, no sé que lo diga algún evento, claro. Si descarto esta, me puedo mover uno más.
Sí, ahora tu movimiento es tu movimiento más las cartas que tú uses. Porque él solo se mueve uno. Tú te mueves dos, pero yo me muevo uno. Bien. Vale, entonces ya he llegado ahí y lo que quiero es ganar al aliado. Quiero a mi agente. Callahan. Tres. Y con esto ya tenemos tres. Y yo las jugaría todas para intentar cogerlo. Pero tiene miedo. Sí, sí. Sí, el problema es cuando más cartas utilicemos... menos tiempo vamos a tener. Eso es. Pues vamos a todo. 2, 3, 4, 5, 6. Si hay 3 o menos. ¡Ah! ¡No! ¡Qué guarro! Pues la diferencia es 1, así que te llevas un punto de terror. Esto ahora se mezcla. Quitamos una al azar. La siguiente que lo intentes, como solo queda una ficha, te lo vas a llevar. Pero si es por debajo del balón, aunque tú lo lleves, también te llevas la diferencia en terror. Todo esto lo descarto. Todo eso lo descartas, que lo has utilizado. Y tenemos y ahora esto. Tienes esto más esto, que son dos. Sí. Pues la primera. Seguridad. Forma una pila en un espacio de fichas vacías asociados al lugar laboratorio de Hawkins. Si los tres espacios tienen una pila, no formas una pila. Todos los personajes sufren un punto de miedo. Pues empezamos bien. Empezamos finos. Y segunda carta. Hostia. El Demogorgón ataca. Mueve la miniatura del Demogorgón a tu lugar. Bueno, así vemos el a ataque. A continuación, un personaje cualquiera que esté en tu lugar sufre... ¿Cuánto? A ver, espera. Mueve el Demogorgón a tu lugar. A continuación, un personaje que esté en tu lugar sufre un punto de miedo. Si estás en el mundo del revés, ese personaje no sufre un punto de miedo, sino tantos puntos como la cantidad de pilas que hay en el grupo de espacio de Demogorgón. Pues me he librado de una zurra, pero buena. Vale. Madre mía. Vale, bueno, pues estamos estamos aprendiendo a jugar al Stranger Things. Oye, pues mola la mecánica, me parece curiosa. Sí. Es complicado de... Vale. De engranarla. Sí, bueno. O sea, entenderlo es fácil, hacerla funcionar es... El juego de reglas es de verdad que es muy sencillo, que parece que es muy complicado de entender, pero realmente es muy sencillo. Vale. Están diciendo por aquí que si nos piden que juguemos a rol, que lo mismo se animan. No. ¿Qué? ¿Cómo? Que lo mismo que si nos animan a jugar al rol, que lo mismo nos animamos y jugamos. ¿Al rol? A rol. ¿Cuándo? ¿Qué? A rol, en general. Ah, pues de momento. Que yo de rol voy a ser la grumpy y me apeo. Vale. Vale. Estoy pensando con mi mente. Bueno. ¿Qué cartas tengo? Que esas otras. Ah, yo tengo que reponer mi mano. ¿Y tú tienes que reponer mano? Cinco. Cinco cartas, siempre cinco. Y recordemos que estamos juntos y tenemos los walkies, nos damos poder. Esta es la pila de descarte. Vale, este poder escudo es único esta web, porque retiramos de la partida una carta de escena que está en la pila de descarte, porque cuando se acaba esta se baraja y se vuelve a montar. Vale. Entonces, retirar cartas de estas de mierda. Pues no sé si irme al laboratorio. Lo tienes. Uno y dos. No tienes que gastar ninguna carta. No. Pues que el 4S. Bueno, pero puedo elegir una pila. Y luego me tengo que pegar con el Demogorgon. No, tú te puedes pirar. Vale. O sea, los enemigos cortan el movimiento y la acción, estás obligado a pelear. Pero al inicio de tu turno te puedes pirar de aquí. Vale. También conseguir objetos creo que puede estar bien. Y no hay muchos objetos, la pila es muy poquita cosa. Sí, es chiquitierri. Pero supongo que estarán bien los objetos. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé si irá por objetos, no sé a qué me dé alguno que me dé ventaja para enfrentarme a esto. También puedo bajarme aquí e intentar quitarme esto de en medio. Te iba a decir que ahora que no estaba en el mundo del revés el Demogorgon, si para nosotros era ventaja.
esto para los muy así, sería bueno, para los que les guste contar, decir cuántas fichas de 4 hay en el juego, que yo creo que hay bastante. Pero aquí hay dos. Y aquí hay dos y ya ha salido una y... Sí, lo que pasa es que como luego barajas y las vuelves a dejar ahí, es muy difícil llevar un conteo. No sé qué hacer, si irme aquí. Tengo tres opciones. O puedo ir a por objetos, uh-huh. O me puedo ir aquí e intentar quitar esta, que tenemos un 1. O me puedo venir aquí e intentar quitar las dos del Demogorgon, pero no sé cuánto hay ahí, claro. Hombre, las fichas de... Ahí hay una de 5 y dos de 4. A lo mejor aquí hay suerte y a son ver, valores... Hay un cojón de fichas. Ya hay muchas. Elijas lo que elijas, va a estar mal. Me vengo aquí. Lo sabes, ¿no? Sí, me vengo aquí y me voy a enfrentar a esto. Bueno, pues... Joder. Joder, qué cartas, ¿eh? Todo de... Bueno. Alarma. Voy con 4. Para quitar fichas de la de en medio, venga. Voy con 4, ¿vale? Las voy a poner aquí. ¿Se ven? Sí. Voy con 4. ¿Vale? Sí. Ignorad 1. Ignoramos 1, con lo cual... 1 y 1, no sacas eventos. No saco eventos. No. Pues son 2, y aquí ignoramos uno, aquí ignoramos otro, no sacamos eventos. Y bueno, y robo hasta completar mano, que eso es antes de los eventos, y esta se descarta. Estas no se reponían, ¿no? Las del laboratorio, a no ser que lo diga algún efecto. Enfrentarme al Demogorgon no me parece muy útil. Bueno, que estaba yo diciendo de irme aquí a retirar esto. Para hacer esto me tengo que enfrentar al Demogorgon. Qué leches. No es venir aquí y intentar hacer esto, que también. Ahí no hay fichas de Demogorgon. Aquí no hay fichas de Demogorgon. O sea, si te vengo aquí es para quitar esto. Uh-huh. Si queremos quitar esta, hay que enfrentarse al Demogorgon. Yo que tú iría primero a cargarnos de objetos sí, y cosas. Sí, es que yo voy en nada. Yo solo tengo miedo, no tengo otra pero cosa. Pero ahora no puedes conseguir este tío, porque no. Está este pavo aquí. Me puedo ir al depósito de chatarra conseguir un objeto. Calmarte o conseguir un objeto, o te puedes venir aquí y tienes un objeto más 2. O sea, esto te da 2 de poder y aquí te da 2 al calmarte. Por defecto. ¿Vale? Quería comprobar lo del laboratorio. Hombre, aquí con esta carta... Es que me muevo muy despacio, al final estoy gastando cartas en moverme y no tenemos muchas cartas. Claro, es que ahí está el asunto, que tampoco te puedes meter unas carreras por aquí con el pueblo. Ya. Yo creo que me voy a mover solo aquí, que es mi movimiento, para no gastar carta y voy a intentar conseguir un objeto. A ver... Porque conseguir un objeto, ahí que no hay... Momento, investigar laboratorio. Si te lo juegas activo, retira la pila que has cogido. Cada espacio de fichas vacío del laboratorio de Hawking permite que los personajes ignoren un... Vale, revisar las cartas. Vale. Vale. Vale, ya está. Perdón, dime. Que aquí con jugar una carta de uno ya pillo un objeto. Sí. Bueno, utiliza la de... Mueve. Utiliza la de 2 o la de 3. Da igual, o sea... Pero prefiero quedarme números grandes en la mano. Ah, para pelear o lo que sea. Sí. También, pero bueno. Vale, como quieras. Con mi movimiento, que es 1, llego. Correcto. Y luego gasto 1. Gastas 1. Para coger un objeto. Pues coges un objeto. Y este te lo quedas. Y el objeto que tengo es... Son dibujos de Will. Más 2 a la acción rescatar a Will. Eso está guay. O sea, aquí tenemos un más 2. Tienes un más 2. Vale. Tienes que reponer la mano. Y no has gastado... Hay que sacar una. Una menos una. Cero. Bien, bien, bien. Pero tengo una duda. O sea, esto ignora... O sea, esto ignora los estos, pero no sé si ignora esto.
¿Sabes? Ignora las exclamaciones, pero no sé si ignora. Hombre, aquí desde luego no está dibujada. Que lo mismo nos hemos columpiado antes, sí. y no hemos sacado, y sí deberíamos haber sacado. Mejor abre la carta de Strina, resuelve la cantidad de cartas de. Y yo miedo tengo un poquito, pero yo creo que se puede apurar más y hacer más acciones. Y ya cuando esté por aquí, ir a calmarme. A ver, voy a leerlo, ¿vale? Vale. Revelar escenas. El jugador activo revela cartas de escena y las resuelve. La cantidad de cartas que se debe revelar se determina sumando el número de acto, en este caso 1, el número de acto en curso, a la cantidad total de iconos de exclamación, que van a ir de 0 a 5, depende de la cantidad de cartas que hayamos gastado. Que tengan esos iconos. El jugador activo resta a esa cantidad total de cartas de escena las bonificaciones de exclamación de que disponga. Vale. Vale. O sea, estamos haciéndolo bien. Sí, se quita la cantidad de cartas total. O sea, se suma y después los bonificadores que tengas se restan la cantidad de cartas. O sea, lo estamos haciendo bien. Ok. Pues te toca. Pues me toca. Pues me toca. O sea que yo me tengo que armar un poco y me tengo que ir a por Will. Joder, tía, qué manita tengo, ¿eh? Está un poco cochina. Pues no sé si irme a por objetos o intentar quitar mierda. Mira, hombre, aquí tienes conseguir objeto directamente, no tienes ni que moverte, si no quieres. Aquí tienes conseguir un objeto más dos. Claro. Pues me voy a mover sin gastar carta. Uh-huh. Objeto más dos. Yo tengo dos de poder. Sí. Pues cojo dos cartas y me quedo con una. Tengo una trampa para osos más tres a la acción de pelear. Se la tiras a la cabeza. O el radiocasete más tres a la acción de calmarse. De momento. ¿Son consumibles? Porque eran. Creo que no. Que hay ciertas cosas. O sea, como la trampa, por ejemplo. La trampa. Ya. Los objetos. Un jugador tipo un objeto de cantidad de cartas igual al valor de la acción. A Julián coge una carta que quedarse y devuelve las otras al mazo. Los personajes pueden tener hasta dos objetos en todo momento. Si algún jugador va a conseguir un tercer objeto, tiene que escoger uno de los tres. Es una buena pregunta. ¿No se descartan? Cartas de objeto. Son cosas útiles que ayudan a los personajes sumando valores de bonificación para realizar acciones concretas. Se obtienen en total mediante acción de conseguir objeto. No se descartan al usarse. Ok. Pues me voy a quedar con la trampa de osos y esto se mezcla otra vez con el mazo. Joder, con el niño. Pues el niño tiene una trampa para osos. Tengo dibujos. Tengo una trampa. Dibujos de Will. Vale, como no he usado cartas. ¿Cierto? No he usado cartas. No. Y tenemos esto, no hay evento. Vale. O sea, evento cero es así en la vida. Eso es lo que me está me chirriando un poquito, pero. Porque siempre me pongo en lo peor, pero. Yo me podría mover ahora donde estás tú y pillar un objeto también. Que creo que es lo que voy a hacer. ¿El radiocassette lo has vuelto a mezclar? Sí. No llego hasta allí. Carta de escena. Ya sea porque he revelado la cantidad total de escena. Si no, barajo el mazo de acción en el paso reponer. Ah, ¿se baraja el mazo?
Cuando el jugador activo haya terminado de revelar las cartas de escena, ya sea porque ha revelado la cantidad total requerida. Ah, no, nada, ya está, no he hecho nada. Vale, pues vale. Me muevo y voy a coger objetos, que ya sería mi segundo objeto, y ya hacer cosas. Vale, dos objetos, cuando consigas más, descartas y sabes que no tienes un límite y ya no puedes conseguir más. Puedes seguir buscando. Que vas decidiendo cuál te quedas. Descarto este y robo dos. Tenemos que obligar a Javi que hable como Dustin. Si es que hable como Dustin. Joder de puta. Todo el rato. Al final vas a acabar hablando como Antonia de Late. Necesito. Robarías cuatro. Aquí tienes un más dos. Más. Dos. He jugado un dos. Pues un dos, cuatro. Ah. Bueno, tienes un más dos y dos de poder que has usado aquí. ¿O te has movido usando carta? No. Te has movido normal. Me pues moví entonces, normal. Entonces tienes cuatro. Un bate con pinchos. Más dos a la acción pelear. Más tres a la acción investigar el laboratorio. Hostia. Más uno a la acción ayudar a 11. Más dos a la acción ayudar a 11. Joder, que todas son buenas. Sí, pero el patinete es mejor ahora, ¿no? Para quitar Para ir quitando porquetas. Y me quedo ahí en el laboratorio, hago un Javi. Me queda vivir en el laboratorio. Vale, pues esto se va. Vale. Pues tengo un patinete y unos dibujos. Vale, has usado un 2. ¿Cuál es la carta de 2 que has usado? ¿Esta? Sí. Vale. Menos 1 de aquí. Seguimos bien. Tengo muchos doses. Vale, tío. Este nuevo reto ya no es el Hawaiian Javi. Les hablo Ahora es el Henderson Javi. Ya lo necesito que me hagáis donaciones para que yo hable así, si no, hablo normal. Claro. Sí, hay que buscar la fusil. ¿Qué hago? Sigo buscando objetos. Yo ahora tengo, o sea. Yo luego me voy al laboratorio como las locas a limpiar vale. todo y para ponernos ya en marcha. Vale. Y las cosas de ayudar a 11 también son golosas, ¿eh? Esas son habilidades de una vez por partida. Levitación vuelve a barajar el mazo de escena junto con las 10 primeras cartas de su pila de descarte. Mira todas las fichas de exclamación de una pila asociada a una acción rescatar a Will. Joder, eso está guay, pero está aquí un 3 como un sol, ¿eh? El escudo psiónico retira de la partida una carta de escena que esté en la pila de descarte. Y las de aquí abajo, que aquí hay que meter dos en la zona chungarris. Amistad, devuelve el indicador de miedo de dos personajes a la casilla inicial de su marcador. O sea, te repones. Es amistad. Telequinesis, retira dos pilas del grupo de. Dos pilas del grupo de espacios de Mogorgón. Hostia. Y explosión psiónica retira una de la partida una patrulla. Explosión psiónica. Explosión psiónica. Vale. Pues me voy a quedar por objetos. Pero no tenía que haber cogido lo de ayudar a 11. Pero es que lo del laboratorio también. Bueno, todas es lo que tú dices, que todas son buenas. Si utilizo una carta de 2, serían 4. 1 y 1, 2. Menos 1, menos 1. Voy a hacer eso. ¿Te parece? Uh-huh. Me quedo aquí. Gasto una carta. Y miro 4. Joder, no fres, qué pinta tiene, me cago en mi vida. Tenemos la linterna, más uno para la acción de rescatar a Will. Gofres, más tres a la acción, ayudar a 11. Hombre, pues. También está chula. Gasolina, más dos a la acción de pelear. ¿Qué haces? Iría ultra chetado. Haces una trampa para osos envuelta en gasolina. Llamas. Y el traje NBQ, más cuatro a la acción de investigar en el laboratorio. Más cuatro. Hostia. Es mejor que el patinete. Pues si vamos a por el laboratorio y después hasta luego, podemos, Quique. Hasta luego. Como luego podemos seguir buscando, al final son pocos objetos. Sí. A ver, lo bueno que tiene que sean pocos objetos es que sabes lo que hay, que puedes volver a intentar a conseguirlo. Uh-huh. Entonces me voy a coger el traje NBQ para hacerlo del laboratorio. Vale. Adiós, gofres. No, adiós, no, se van al mazo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. Vale. 11 cartas, el Event Card. Más 4.
que son las que tenemos nosotros. Más 4 que las tenemos nosotros. Vale, vale, vale. Ahora, he utilizado un 2, 2, tal, Nasty del Plasti. Y me sigo quedando aquí. Y repongo mano. Y se me cae una carta. Y cojo carta. Vale. Pues te toca. Voy al laboratorio. Ves al laboratorio. Voy al laboratorio. Vas al laboratorio. Tengo el patinete, con lo cual ya tengo 3. Si estamos, claro, hay que tener en cuenta que también si estamos juntos. Sí. Utilizando las cartas de Walkie nos dan más poder todavía. Bueno, hazlo tú. Y luego vienes tú y ya y luego puedo ir yo y lo intentamos rematar. Yo hago la más gorda, o sea, tú haces la más gorda, que para eso tienes el traje, yo hago la siguiente, porque yo tengo aquí 3. Vale. Con lo cual, con que juegue 5, vale, nos lo aseguramos, porque 5 es el número mayor que puede haber en las fichas. Y 3, 8. Claro, pero ya tengo más 3 del patinete. Ah, vale, vale, vale. Y miro aquella pila. Pues 5 en total. No hay exclamaciones aquí. Con lo cual, nos librábamos porque ya teníamos esto y ahora ya tenemos 2. Vale. Vale, vale. Ya. Listo. Te toca. Me toca. Voy a quitar esta. Vamos, Dustin. Pues voy para allá. Toco, a limpiar. Toco, 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 toco. Hello. Hello. Me muevo sin gastar carta. Alora, Rafaela. Tengo 4. Sí. Y esto ya. Vamos, Dustin, te están diciendo. Son normales. Con 4 ya cubro esta ficha. Bueno, no la hemos venido a jugar, Mayra. 2. Puedes jugar. Esa estoy ahí. Porque tú tienes. Podrías jugar hasta. Esto. Con esto hacemos las 5. Vale. Voy a comprobar. Esto era más 1 por cada tío que haya. Voy a comprobar. ¿Vale? Icono de amigo. Este representa algunas cartas. Cada icono suma 1 al valor de la acción total del personaje. Hola, Z. Ah, vale. O sea, por cada. Esto va así. Por cada icono de estos que yo use, ¿sí? Sumo 1. Siempre que haya alguien conmigo. Vale, o sea que si las dos cartas tuvieran 2 walkies, sumarías 2. Cada icono suma más 1 al valor de la acción total del personaje si está en el mismo lugar que otro personaje más como mínimo. Vale. O sea, que puedes utilizar 4 walkies si estás con alguien y serían más 1 por cada walkie. Vale. A walking on sunshine. Entonces, repasando, tengo 4 por el traje. Y 4. 8 y 1. 5. Vale. O sea, debería, está cubierto sí o sí. Aquí hay un 0, hay un 3. Listo. Vale, el laboratorio está limpio. Está límpido. Ahora tengo aquí 1 y 1, 2. Como tengo a la gente Powell y esto nos quita aquí un mogollón de cosas. Laboratorio limpio. Y repongo mano. Dice Scriptonomicon, el diseñador del juego ha aclarado en la BGG que siempre se saca el número de cartas de escena del acto en el que estás. Y se restan solo las cartas con icono de peligro que hayas jugado. Es que me cuadra más. A ver, la regla dice que suman las cartas. Vale, esto está bien. Pues sí, si ha tenido que salir a aclararlo. Si lo ha dicho el autor. O sea, que no le ha dicho, insisto, que nos ha pasado otras veces. No, es que le di, no, José, un tío que vive en Segovia. Ha decidido que es así. Si lo ha dicho el autor, entonces sí. Entonces las reglas están mal. Y es la duda que hemos tenido. Porque lo que tú restas es el icono de exclamación, no el número total de cartas. Vale. Es que si no, me parece claro. En el momento que limpias esto. Claro, por eso hemos ido a limpiarlo como los locos porque... Que evidentemente quitas mierda, pero claro, siempre vas a sacar el mínimo de... Tiene más lógica. Tiene más lógica. No, no es lío de la BGG, si lo ha dicho el diseñador del juego, Scriptonomicon, que siempre saca el número de cartas de escena del acto en el que estás, y se restan solo las cartas con icono de peligro que hayas jugado. Es que las cartas, claro, es que lo que te quita es esto, no de esto, pero la regla dice que sumas el total de cartas, en total, y le restas,
Pero muchas gracias, Kirchhoff. Pues nada, pues sacamos carta. Saquemos carta, pues. Si es así, saquemos carta. Pues venga, vamos allá. Es que si no, te quitas estos tres más esto. Y ya está. Hombre, sigue siendo complicado hacerlo en tiempo. Pero bueno, pues vamos allá. Patrullas federales. Mueve todas las patrullas un lugar hacia ti. Qué mala suerte. Joder. Otro. Las patrullas vienen con una pianita para que estén de pie, pero las ponemos así para que las veáis vosotros, ¿vale? Mueve todas las patrullas. Venga, y el Demogorgon también, que venga. Dice, sí, comenten en el hilo que no está bien explicado. Vale, o sea que es una errata confirmada por los autores del juego, que no está bien explicado. Bueno, no sé, errata, ¿no? Que está mal explicado. Está mal explicado. Vale. Pero tiene lógica, porque es la duda que hemos tenido, precisamente. Aún así, las reglas, pese a eso, las reglas están bastante bien explicadas. ¿Vale? O sea, aunque estén mal, dentro de que están mal, lo mal está bien explicado también, ¿se entiende? Es decir, lo que teníamos que hacer lo habíamos, Hecho bien. Otra cosa es que esté mal. Bueno, mueve las patrullas un lugar hacia ti. A continuación, cada personaje descarta una carta de acción por cada patrulla que esté en su lugar. Pues es una mierda. ¿Aleatoria? Una carta. La que tú quieras. O sea que vas a meter 4 para la siguiente. Porque esto ocurre después de haber repuesto mano. Ya, ¿nos vamos a separar? Pues no lo sé, Rick. ¿Es por quedarme o no con Walkie Talkies? Dice Orión, es aconsejable quitar la espiral de Mogorgon. Claro, hay que hacer todo. Pero ya de momento esto lo tenemos limpio. Lo del laboratorio. Ahora estaría guay, pues mira, las pilas estas, teniendo en cuenta que Eleven nos quita 2 pilas de Demogorgon. Sí. Pues me voy a quitar una de exclamación. Es que la exclamación, como tenemos esto... Es que tengo con exclamación y con walkie. Pues me quito una de exclamación y sin walkies. Vale. Pues vas tú. Pues... Yo es que quiero un aliado. No especifica qué tipo de carta. Así que quitas una carta, pues te la quitas. No dice que sea aleatoria. Yo me ciño a lo que pone la carta. Quito una carta. No dice que sea aleatorio, sino aleatorizar. Voy a intentar conseguir a Scott Clark. La gente... Luego está la gente de Callahan que le querías antes, ¿eh? Ya, pero también está el Demogorgon. Hostia, está el Demogorgon. A ver, te puedes quitar el Demogorgon y quitarte esta pila. Y moveríamos el Demogorgon. Que vaya Dazzy. Que vaya... que tengo una trampa para Ozoth. En llamas. Ah, no, no cogiste al final lo de en llamas, es verdad. No, pero tengo la trampa para Ozoth. Sí, vete a Ozoth. Bueno, me he utilizado esto para moverme. Y ahora aquí, me parece muy útil el Scott Clark porque dice al inicio de tu turno cada personaje puede revelar una ficha de I de una pila o un enemigo que esté en su lugar. No dice que sea la primera, revelar una oculta. Esto ha sido para moverme. Hay otros que sí especifica que es de la parte superior, ¿no? Aquí se lo pone revelar una con la I de una pila o de un enemigo que esté en su lugar. Pues voy ahí con todo. 6. ¡Sí! Wiki, 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 wiki. Y reponemos aliado. Teníamos una. Que no importa, pero ahora saco un... Vale, bueno, la ponemos al aliado, mezclamos las fichas y este tiene 2. Cada personaje puede revelar de una ficha, de una pila o de un enemigo que esté en su lugar. Vale. Sale la colegui. Barb. Dice... Si vas a quedar aterrorizado en lugar de eso, retira a Barb de la partida y reinicia tu marcador de miedo. ¡Uy, qué bien! Es un salvavidas. Además, de hecho... no había leído retirar, había leído
como tirar o sembrar. Bah. ¿Qué he leído yo? Si vas a quedar aterrorizado, en lugar de eso, puedes tirar a Barb de la partida. Bueno, que lo había leído como que la destrozas. Vale. ¿Qué por aquí? Tóxico, diatónico. Estamos un poco mal así. Todos los personajes que estén en el mundo del revés deben retirar de la partida una de sus cartas de objeto o sufrir 2 puntos de miedo. No estamos en el mundo del revés, así que... Vale. Vale. Pues voy George. ¿Vas tú? Y yo me puedo mover a través de enemigos encima. O sea que puedes ir hasta el Demogorgon. Podría ir hasta el Demogorgon. Puedo mover todo atravesando lugares. Sí, es verdad. ¿De qué? Que Hopper coge miedo de otros. Que Barb me vendría bien, pero aliados solo podemos llevar uno, ¿no? No, aliados podemos llevar todos los que esperamos. Quieras. Son objetos. Ay, no he repuesto mi mano, perdón. Vale. Qué poquitas cartas. No sé si ir a quitar estas 2 fichas, tío. Si me voy por aquí, me zampo uno de miedo. Si me voy por aquí, es un paso más. Entiendo que yo atravieso y puedo o no tener encuentro con el Demogorgon, por si puedo puedes moverte atravesando. Vale. Si me puedo mover atravesando, no quiere decir que me pueda quedar aquí y... Entiendo. O sea, que me obliga, si me quedo aquí, obligo a pelear, pero puedo moverme atravesando. Sí. Si no, sería un menú festival. Entiendo que es así, ¿vale? Te quedas escondido. Pues. También lo de coger información. Pero ahora tengo yo a Scott Clark. De hecho, al inicio. Ah, de mi turno. O sea, al inicio de mi turno vamos a revelar siempre 2 fichas. Del lugar en el que estemos. O sea que es que era muy goloso también. Sí, es goloso, pero claro, yo ahora mismo, si me voy hasta aquí. Si me voy aquí, ¿cuántas hay, tío? 4. Si me voy hasta aquí. A ver, me interesa ya quitarme lo del laboratorio en principio. Porque ya no nos. Se puede rellenar, ¿no? Por algún evento, pero yo sigo teniendo el patinete. El patinete es para el laboratorio. Entonces, casi que me voy a ir aquí. Y me voy a buscar algún objeto que me venga mejor para pelear y cosas así. O sea, es que me puedo venir aquí para quitar esto, o me puedo venir aquí para... Pero es que son 4. Sería irme aquí a pelear con el Demogorgon y quitar esta pila de 2. Me puedo ir a por el Demogorgon. Y le vas quitando fichas. Y le vamos quitando, por lo menos estas 2. Sí. Yo tengo aquí más 3 a pelea. Venga. Uy, va, que estoy me da. 1 y 2, que yo me muevo 2. Ya empezamos, ahí. Sí. Entonces. Más 3 a la acción de pelear. Zurramiento máximo, máximo zurramiento. Tengo 3. Puede haber 10. Pero joder, lo veo muy difícil. Entonces voy a utilizar este. Le meto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, le meto ya los 9, ya lo he visto. Es que no iba a hacer eso. Ya está, usado. 4. ¿Cómo lo he hecho? Pues dándole al canto de la ficha. Ya, ficha. Es que... Solo iba a cogerlo para moverlo así, vale, y se ha dado la vuelta todo. Chiqui. Entonces me cago al Demogorgon. Me cargo al Demogorgon. El Demogorgon se movía a un sitio. Cagar un Demogorgon alguna vez, no te creas tú que. Por ahí andado, ¿eh? Con gran sufrimiento. Si me cago al Demogorgon. Al Demogorgon.
Hemos dicho que lo movía adyacente. Que tiras de la cadena. Pelear, sí, pelear. A un lugar adyacente. No, vale. Y lo movías tanto como la no, resta, si ¿no? No, o sea, pila, lo... si no había aquí pila. Ah, vale, porque digo, lo mandas a otro juego. ¿Dónde? A otro juego. ¿Dónde lo llevo? A un espacio adyacente. Pues aquí o aquí. Pues. ¿Qué hay? Conseguir objeto o calmarse. Calmarse más dos o conseguir un objeto. Pues mejor el castillo este es más caca. Vale, entonces ahora repongo mano. 2, 3, 4. Y son dos que van restadas. Así que todo esto fuera y sacamos una carta. Lemogorgón ataca. Mueve la miniatura de Lemogorgón a tu lugar. Pues ahora cabrea, medio puta. Hombre, no, sí. A continuación, un personaje cualquiera que esté en tu lugar sufre un punto de miedo. Si estás en el mundo del revés, ese personaje no sufre punto de miedo, sino tantos puntos como la cantidad de pilas que haya. Vale, eso es la misma de antes. ¿Sí? ¿Mi turno, pues? Tu turno, pues. Se está acabando ya la pila de acción y vamos a subir a dos aquí. Ya. Vamos a... Hay que empezar a hacer la telequinesis en la medida de lo posible. Quitaríamos dos pilas y empezar a cargarnos para... Vale. Pues a lo mejor ahora me voy a ir a conseguir objetos. Pero al principio de mi turno cada personaje puede revelar una ficha de una pila o de un enemigo que esté en su lugar. O sea que tú puedes revelar esto. O una de Demogorgon. Esta nos da igual porque la conseguimos. Aunque subamos miedo. Vale. Así que voy a empezar a... Es en tu lugar. Al inicio de tu turno, cada personaje puede revelar una ficha de... Y de una pila... O de un enemigo que esté en su lugar. De una pila o de un enemigo que esté en su lugar. O sea que sí, tú puedes hacer eso y yo revelaría Joder, esta. Pues... Vamos a tope con los cuatros. Voy a ver si consigo los gofres. Y me quito el patinete. Porque rescatar a Will nos interesa. Vale. Lo que pasa es que luego mi acción aquí es una pena porque se pierde. Pero bueno, tú seguirás que. Vale, tú no, seguirás. No me puedo pirar, ¿eh? No me puedo pirar. No, no, pero. Que puede... Ahí tú seguirías revelando fichas. Que puedes seguir revelando esta torre. Ya, pero. Pues como es más dos, voy a jugar la de uno. Y cogemos tres objetos. O juego una de dos. Para intentar coger el cofre. Venga, dos. Dame cuatro. Pues tienes la gasolina. Tienes tirachinas. Más una a la acción de pelear. Gofres. Los gofres. Y el radiocasete. No. Gofres. Gofres. También te digo que esta mecánica para nosotros es una mierda. Porque con los mezclados que hacemos. ¿Quieres que lo mezcle yo? Da igual. No, me te quiero decir. Si buscamos algo en concreto, viene bien. Si buscas diferentes cosas, no lo vamos a ver nunca. Patinete. Vale. Es que me he quitado el patinete. Vale, vale. Porque a Will todavía tenemos que hacerlo y los gofres, qué buena pinta tienen. Les voy a dar la vuelta. Sí, tienen buena pinta. Además, está leyéndome las instrucciones ahí, justo está la imagen también de los gofres. Y yo, joder. Vale. Vale. ¿Y en mierdas? Una, ¿no? Sí. Sangre en el agua. Mueve a la miniatura del Demogorgón a tu lugar. Niki. ¿Y porque esté conmigo no me hace daño? A continuación, todos los personajes que estén en tu lugar sufren un punto de miedo. Uno me parece razonable. Es muy poco. ¿Ya robo a cartas? ¿Qué es robo una carta? Te quedan siempre cinco. Vale. Vale, vale. Sí, para mí sin nata. Pues y sin helado. Estoy por coger a la gente Callahan. Con azúcar. Ah, no, pero es que este ya no nos vale, porque este es para retirar una ficha de la parte inferior de cualquier pila asociada al lugar de laboratorio. Este sí. Ya, pavo ya nos da igual. Sí, pero Barb está muy bien. A ver, que lo puedo coger para conseguir sacar otro aliado. También. Pero... ¿Podemos darnos objetos? La opción de compartir
Bueno, y los aliados son objeto. No que yo sepa. Ni. Pues qué poco, qué amistad más rara. Gofres solos, sí, también. Cartas de objeto son útiles. Se obtienen en el mazo de cartas de objeto. Me han conseguir objeto. Usar ambas simultáneamente. A menos que se indique otra cosa, los personajes solo pueden usar sus propios objetos. No pueden compartir donde, vale. Aunque haya varios personajes en el mismo lugar. Y no pueden intercambiarse objetos entre ellos. Están bien explicadas las reglas. Y mi duda que tengo yo. Sin potingues, pero con azúcar. Ahí gofre bien, que cruja. Tengo una duda ahora mismo y se me ha ido la flapa completamente. Con amuleto. Con lo de revelar las fichas. Sí. Es bueno para nosotros. Sí, nos ha jodido que es bueno, pero puedes. En ese caso, cualquier ficha o solo la superior. No sé si hay algo que especifique. ¿Sabes? Al inicio de tu turno, cada personaje puede revelar una ficha de una pila o de un enemigo que esté en su lugar. No especifica que tenga que conceptos ser. Conceptos básicos, a ver, un momento. La primera. Claro, por eso digo, lo mismo hay una regla que dice: cuando algo diga. Cartas de escena, conceptos básicos. Fichas numerada. Demogorgón. Sin embargo, es posible que algunos efectos del juego indiquen a los jugadores que revelen fichas, en cuyo caso tienen que dar la vuelta a la primera de las pilas indicadas. Mira, lo estaba diciendo Orión 1-3-2. Solamente es la primera. Vale. Bueno. Pues. Yo pensaba hacerme fuerte en un sitio y... O sea, hay que intentar vaciar al Demogorgoncio. Vale. Entonces, voy a ir a por... Me voy a ir bajando para los mundos del mal. Para intentar hacer telequinesis. Yo voy a la casa de los Wheeler. Para hacer la de rescatar a Will. Pues me voy a quitar la del laboratorio. Me voy a conseguir un objeto primero. Me quedo aquí. Me voy a intentar... ¿Qué he hecho con mis cartas? Aquí. Pero ahí es para aliado. Ah, o conseguir objeto. Un objeto. Sí, sí. Voy a quitarme el traje. Me voy a quitar el traje Cinchi. Voy a hacer este 2. Bueno, es que también, claro, si me quito los doses... Son cartas más poderosas. Uno. Gasto dos. Gasto dos. Esto es para el aliado, entiendo. ¿Esto es solamente para el aliado o para conseguir objeto en general? Entiendo que solamente el aliado. Sí, mira. Ah, vale, que está conectado ahí, vale. Pues eso, gasto 2 y cojo 2 objetos. Botiquín. Más 4 la acción de calmarse. Es mejor que el radio cassette. Patinete. Joder. Me he cagado. Coge del botiquín y deja el traje de momento. Cojo el botiquín. Hay un mierdón. Yo quería algo para... Bueno, la siguiente me voy bajando. A ver, son 3 fichas. Son 3 fichas. Tenemos aquí un chisporris por láser de Ockham, que se van de paseos. Vamos para allá. A ver si encuentran a Zuzi. Revelo carta. Mueve todas las patrullas un lugar hacia ti. Puede ser este, puede ser este. Total, yo la atravieso, me da igual. A condición que cada personaje descarte una carta de acción de cada patrulla que esté en su lugar. Vale, te toca. Ah, y robo, perdón. Esto aquí.
Y robo 2. Me puedo ir, aunque es el Demogorgon. Yo ya he dicho, uy, qué susto. Ah, es un Demogorgon, sí. No pasa nada. Fenomenal. Me voy a ayudar a 11. Vete a por 11. A por la psicometría. Mira todas las fichas de una pila asociada a una acción rescatar a Will. Vale. Tengo que gastar una para caminar dos veces. Por cierto, al principio de mi turno tú puedes dar la vuelta a esa. Yo podría dar vuelta a nada. Nada, porque no hay nada. Vale, vamos a ayudar a 11. Tengo gofres, ya con eso le ayudo 3. 3 ahí, más lo que haya debajo, que es otra ficha, son 2. ¿Nos la jugamos o qué? ¿O no? ¿Puedo jugar un 3 solo? A ver, van de 0 a 5. Ya, es que quedan muy pocas fichitas. Subiríamos esto, ¿no? No, se acaba ya la partida. No. Venga, no, pues 3, 3 y 2, 5. Pues 3 y 2, 5. Y la pila tiene un poder de 7. Menos mal, nos hemos librado. Vale. Y miramos una pila de rescatar. ¿Pero por qué? A Will. ¿Has hecho 3 y 2, 5? Más 3 de los gofres. Ah, más 3 de los gofres, vale. En vez de os digo, vale. Vale. Y. Mira todas las pilas. Todas las fichas de una pila asociada a rescatar a Will. ¿Cuál es la más tocha? Estas son las dos tochas y son las que tienen las fichas de Demogorgon. ¿Pero Will? Will es este y esto. Que puede estar en cualquiera. Sí, sí. No, las de Demogorgon. No, no. O sea, el objetivo del juego es agotar las tres pilas. No es que esté Will aquí escondido. Vale. Es agotar las tres pilas. Y en estas están las fichas de Demogorgon. ¿Cuál quiere revelar? Toda la pila. Pues una de estas yo haría, por ejemplo. Para saber a qué nos enfrentamos. Dale. Todas. Aquí hay una de Morón que ahora mismo tiene 4. Mm-hmm. 7. 7. 10. 10. 15. 15. 20. 15, no, ah, 19. No, 19. 19, 17. 22. ¿Y dónde saca 17? Pues no lo sé. ¿Llevamos por 19? 5, 8, 11, 14 y 8, 19. ¿14 y 8? Joder, vamos a ver. 14 y 8, 22. 14 y 8, 22, vale. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 y 8. Vale, 14 más 6 más 2. Mira toda... Mira, vale, entiendo que es mirar y volvemos a barajar. Bueno, pero hay que ir ahí a tope de... Hay que ir con todo. Pero habrá que quitar esto para bajar el poder de Demogorgon. Sí, pero si ahora vamos ahí, necesitamos todo eso. Si ahora vas ahí, necesitas todo esto. Pero, ahora, sí. Pero mejor ir a quitar esto para después ir aquí, que será más fácil. Sí. Si vamos primero aquí para quitar dos pilas de estas, ahí vale. No hay fichas de Demogorgon. Aquí no hay Demogorgon. Ese es el asunto. ¿Vale? Esa pila solo puede tener 4 fichas. Esta 4. Claro, y ahí hay. Y aquí hay. 5. Hostias, pues lo he configurado mal. Hostias, lo he configurado mal. Tienes toda la razón. Pero entonces, a ver. 4. Sí, sí, pero... Claro, te has puesto las 4 y a Demogorgon. Claro, claro, a ver si lo configura mal esos mazos. Un segundo. No, así no, seguro. Aquí hay 6. Este hay 6. Aquí hay 6. Perdón, pues se me ha ido a mirar la flapa. No, no te preocupes, aquí también hay 6. Claro, sé que eran 12, a ver. 5. Toma 7 fichas de la reserva y sin ponerlas boca arriba, mezclarlas con 5 de Demogorgón. Puestas boca abajo. A continuación, coloca esas 12 fichas en los espacios asociados. Ah, hostia, vale. Vale. Que es que yo he puesto en estas dos y lo aquí cuatro. Vale, vale. En algún momento se me da flapa. 3 por 4, 12. Perdón. Pues vamos a hacer una cosa. Se reinicia en un momento y no pasa nada. Vale,
Estas son las 5 fichas de... Vale, vale, es que he puesto las 12 aquí. Cierto, cierto. Gracias, Sorión. Fallo mío. Voy a coger todas las de la reserva y luego las monto las 12. Perdón, 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 perdón. Dice Z, qué raro que os pongáis en modo hardcore sin querer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El modo de Wandor. Activo. Claro, es que son las 12 entre las 3. Y lo he hecho entre estas dos y me he quedado tan pichi. Pues... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 5, 12. Y ahora repartimos. Claro, claro. Y hacemos la acción de... Vale. Y hacemos la acción. Es lo que tiene montar las partidas a las 2 de la mañana. ¿Qué? 3, 4... Me voy a poner un poco más de agua. ¿Quieres algo? 3, 4... Dime. Que me voy a poner un poquito más de agua. Que, no, que yo tengo si aquí. Quieres algo. 3 y 4. Vale, ahora ya está. Perdón, perdón, perdón. Que las he montado mal. Ahora sí, miramos esta. Hemos dicho, la misma que hemos mirado, la volvemos a mirar. Esta pieza. Vale, bueno, pero, mola mucho. Bueno, pero ya está, sabemos sí. Que esta es relativamente fácil. Si quitamos todo esto. ¡Viva Javi! Joder, qué desastre soy, bueno, joder, pero por amor de Dios. Es que da igual el sistema, es que es así. Se ha visto, dice por aquí, cuando, ¿para qué barajas? Por favor. No tiene remedio. Es que soy gilipollas para bueno, que no me jodas, tío. Bueno, es, pero. Es muy difícil lo que has hecho, es muy difícil. Es muy difícil lo que he hecho y realmente es una buena noticia porque sabemos que aquí hay que quitar todo eso. Por aquí Z nos manda por el favor. Traguito de la glorida. Ay. Por favor, que. Manker, que soy barajando. Pues... Vete a reinar, sí, por si santa. No ya se ha acabado. Nada, pues... Le sí, pones nada. Tus cartas y solo has gastado una de estas, ¿no? Vale. Pues tres cartas para ti, te las repongo. Vete a... A por a Winchi. Yo voy a... Ahí, con discreción. Voy a revelar. No pienso jugar nada contigo, le que le hagas tú el setup, jodido. Partida de búsqueda. Escoge una patrulla y muévela a dos lugares hacia ti. Pues esta va para ti. Están las dos a la misma distancia. A continuación, cada personaje descarta una carta de acción por cada patrulla que esté en su lugar. Ahora tienes que descartar una carta, Chiqui. Vale. Ay, por Dios. Oye, Orión, ya que tienes tú el juego más controlado, cuando hacen descartar una carta de tu mano, ¿es aleatoria o puedes elegir? Ay, tío, elige. Vale, gracias. Es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Vale, pues voy, George. Pues... A ver, lo bueno... Aunque soy manker, lo bueno es que aquí están las cuatro de Demogorgon, con lo cual en las otras dos pilas hay una de Demogorgon. Eso es una buena noticia, o mala, según se mire. Buena, porque puede tener mucho menos poder. Mala, porque no te hemos controlado el poder de Demogorgon. O sea, esta pila la tenemos muy... muy controlada. Entonces. Tú tenías en tu turno puedes de un enemigo que esté en su lugar. ¡Ni! Tienes que descartarte una carta ahora, ¿vale? ¿Se ha resuelto el misterio? ¿De misterio? La que yo quiera. Sí, sí. Oh. Es que lo de calmarse es una puta mierda ahora mismo. Bueno, ahora mismo, luego me vendrá muy bien, pero ahora mismo. Si me vengo hasta aquí,
La silla me acaba de quitar un calcetín. Son... Ahora mismo esto tiene 4x4, 16. Y por mucho que tenga yo aquí, no tengo yo 16 ni pachus, claro. Habría que conseguir la gasolina otra vez, la gasolina con la trampa, para tener 7. No, pero eso no es pelea, ¿eh? Ah, no, eso es rescatar a Will. No, no, o sea, te quiero decir... Pelear es pelear con bichos. Mm. Rescatar a Will es para hacer rescatar a Will, sí. Y yo lo que quiero es mirar fichas o... Ayudar a 11. Claro. Un 2 me quedaría aquí, más lo que me quiera mover. Y aquí... Además, yo que me tenía que quitar una sí, carta. Sí, tienes que quitar una carta. Me voy a ir bajando para acá. Joder, ir buscando objetos, tío. Es que aquí son 3 fichas. Es una... A ver, que si fallo, me subo el miedo, que me lo puedo bajar. Y le vamos quitando fichas. Aunque falles, te vas quitando fichas. Pero claro, si aquí hay 15... Es una barbaridad. En el hipotético caso, menos tu poder, es que está y se pierde la partida. Entonces, claro. Si alguien se aterroriza del todo, hasta luego. Claro. Entonces me voy a... ¿Cuál era tu superpoder? Pues moverme a través de enemigos. Vale, yo puedo sufrir el miedo de otros. Voy a buscar objetos. ¿Puedes buscar 2? 2. Más 2 a pelear. Joder. Y el tirachinas, que es más 1 a pelear. Mierda de turno. Bueno, para la siguiente me bajo y con tu habilidad miro aquí. Eso sí. Esto lo descarto. No subo poder, pero robo carta de evento. Dice así, partida de búsqueda. Escojo una patrulla y me vuelo a 2 lugares hacia ti. Y me zampo... Hostia. Cada personaje, incluido tú, ¿sí?, descartamos una carta por cada patrulla que esté en tu lugar. Bueno, primero tengo que reponer mano. Y ahora descarto carta. Vale, tronqui. Esta es bastante cerda. Retira la carta tal. Vuelve a barajar. Ni. Nos podemos cargar esa carta para que no vuelva a salir. También te digo que las cartas que hay aquí, ninguna es una glorida. Hombre, las de Demogorgon ataca, la que se ponga en pilas, que tiene que haber alguna más, imagino. La de subir su poder. Pero no sé si hay más, que supongo que sí. ¿Nos cargamos esa? Si vas a por el escudo pisiónico. Sí, vayamos a por eso. Puedo descartarme de otra de 3 y 3, 6. O sea, lo hacemos seguro. 6. Sí, porque esto es 0. Y retiramos de la partida esta. Sí. 2. Vale. Ahora, Javi. Retiramos esto. Ojo. Bueno, todavía. Repones. Repongo. Sacamos carta de... Esto era... Chungi. En el momento que se agotaba, en el momento que le daban la vuelta. No sé si nos queda otro turno más o no. Repone el mano. El jugador activo roba cartas de acción de su parte hasta tener 5. Si no hay cartas suficientes en el mazo, el jugador baraja las cartas descartadas junto con las cartas que tengas en el tablero. O sea, barajas todo. Si no hay cartas suficientes en el mazo, el jugador baraja las cartas descartadas junto con las cartas que mantenga junto a su tablero de personajes, según ese primero de... Vale. Y subimos, vale. Todavía hay que barajar. Y en mierda vamos, ¿no? En mierdas. Una, sí. A través de las paredes, todos los personajes que estén en un lugar donde no haya ningún otro personaje sufren 2 puntos de miedo. Hostia. Ostras. 1, 2. Vale. Y por aquí me voy a zampar
No, si me vengo por aquí hago 1 y 2. No cojo miedo. Yo me parece que luego le voy a pedir ayuda a Barb. Y me voy a quedar aquí. Vale. ¿Y qué vas a hacer? Eso es una buena pregunta. ¿Puedes ayudar a 11? Es que como me gasto todas las cartas, me puedo gastar todas las cartas, me la juego. Retira dos pilas. De grupo de espacio de Demogorgon. A ver, no la voy a, que no la voy a superar, fijo que no. Pero por lo menos retiramos una ficha de estas. Sí, pero te vas a hacer miedo y no estás tú. Deberías descansar antes de sufrir miedo. Como sufras mucho, te baldan. ¿La acción es obligatoria hacerla? Porque si no hago acción, ¿qué pasa? ¿Y si te vas a calmar? ¿En vez de irte ahí? Es para que después, cuando sea tu turno, como yo estoy aquí. Ya. ¿Sabes? Puedes realizar una acción. Puedes, no es obligatoria. No puedes realizar. Realizar una acción. Si el personaje termina su paso y mueve en el lugar donde no haya ningún enemigo, el jugador activo puede realizar una de las acciones indicadas. Vale, no tengo por qué hacerla, no me la voy a jugar. Y me quedo ahí. Vale, pues yo lo que voy a ir haciendo es. Espera. Carta de ahí. Están en todas partes. Mueve la patrulla que tengas más cerca dos lugares hacia ti. Se mete en el mundo del revés. Estaban aquí, en el laboratorio. A continuación, descarta las tres primeras cartas del mazo de acción. Si alguna patrulla está en tu lugar. Si hay al menos. Si hay menos de tres cartas en el mazo, descarta solo las que queden en él. ¡Yupi! Vale. Ninguna. Vale. Y yo no he gastado ninguna carta. Ah, no, tengo que reponer. Perdón. Que antes he gastado una carta, tengo que reponer. Entonces, esto se mezcla y esto ya se pone en dos. Esto es antes de resolver, o sea que tengo que sacar otra. Vale. Que tenemos la manía de resolver las cartas sin reponer mano. ¿Esto nos interesa hacerlo ahora? Vuelvo a barajar el mazo de escena con las 10 primeras de escenas esto. Sí. Es por irme de ahí, si no nos hace falta. Vale. Entonces, lo primero es esto. Te pongo cartas. Sale esta. Descarta las tres primeras cartas. Descarta cartas del mazo de acción. Dos. Recordaba Orión. Sí. De saca de dos lugares, a continuación descarta las tres primeras cartas del mazo de acción. Vale. Y ahora sacamos otra carta más, que son dos. Pues lo mismo. Cojo una patrulla y muevela a dos lugares hacia ti. Que ya está a continuación. Bueno, dos putas cartas seguidas. Es una puta mierda. Bueno, si se tiene que mover una patrulla hacia ti, ¿se moverá la que está conmigo? Ya está. Vale. Coges una patrulla y muévela a dos lugares hacia ti. A continuación, cada personaje descarta una carta de acción. Escoge una patrulla y muévela a dos lugares hacia vale. ti. Pues escoge una patrulla y la muevo dos lugares hacia mí. Esta. Te la quito de en medio. Cada persona descarta una carta de acción por cada patrulla que esté en su lugar. Nadie. No, la patrulla no está. Hello. Acá. Ya. Vale, ya está. Perdón por el rewind raro, pero hay que hacer las cosas por orden. Que es importante. Primero se repone mano. Y después se aplican los efectos. Te toca. Tú puedes, al inicio sí. de tu turno, cada personaje puede revelar. Pues de aquí, revelo. Telequinesis, 0. Vale, con lo cual, con máximo hay 10. Bien. Intento coger a Barb. Para empezar a acumular yo miedo. Y luego, vale. pues la matamos a ella. Barb. Barb. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, ¿por qué? Porque es 4 más algo.
Ah, vale, que decías que había aquí 8, yo pues tenía 4, ¿y tú vas a jugar? 8. 8, vale. Barb, tía. Vale. ¡Yupi! ¡Eres mía! Sacamos otro aliado, estas dos fichas se van. Si vas a quedar aterrorizado, en lugar de eso, retira a Barb de la partida y reinicia tu marcador de miedo. Sale Benny Hammond. Al inicio de tu turno Hammond. Puedes retirar a Benny de la partida para activar un poder de 11 que no hayas usado antes. ¡Hostia! Vale, te había entendido Berry Hammond, ni yo. Berry. Berry Hammond for you. Está saladito. Vale. Pues está guay este. Al inicio de tu turno puedes retirar a Benny de la partida para activar un poder de 11 que no hayas usado antes. Está muy guay, ¿eh? Pues cartas. Repones cartas. Y te toca. Repones cartas. ¿Cuáles has usado? Estas tres. Vale. Le pones carta y sacamos una. No. Has usado esta, ¿no? Sí. Sacamos dos. Porque esta está anulado por esto. El de Gomogorgon se alimenta. Forma una pila de dos en el espacio de grupo. Sabía yo que tenía que haber otra. Eres muy cansin, Demogorgon. Forma una pila de dos. Y los ocho espacios tienen una pila. Y otra más. Joder, las patrullas. Mueve la patrulla que tenga más. La patrulla que tengas más cerca. Dos lugares hacia ti. A continuación, descarta las tres primeras cartas del mazo de acción. Si alguna patrulla está en tu lugar. Son todos una puta mierda de cartas, ¿eh? Se puede retirar una patrulla. Eso también es cierto. Ya voy. Luego. Voy. Vale, pues voy George. Asturge. La putada es que tengo aquí la patrulla y ni tengo que pilar con ella. Revela. No, porque es al principio de mi turno. ¡Ni, caca! Yo tengo aquí esta patrulla y no puedo hacer esta acción. ¿Porque está la patrulla? Porque está la patrulla, estoy obligado a pelear con la patrulla. Canina. ¿Te puedes venir aquí? Subida. ¿Te puedes ir, no? Sí, me puedo ir. Nada más, yo tengo el poder de atravesar. Qué poder más bueno. Cago en su vida, ¿eh? Estoy buscando a ver si puedes ir a algún sitio a calmarte. Márchate. Un rato. Marchome. Ya volverás. Este es que aquí son cuatro fichas, tío. Me tiro un 4 ya de base. Para quitar la patrulla. Me muevo aquí. Y hago la acción sin gastar cartas. Sí, porque con tu kit ya te recuperas 4. Es curioso. Porque el marcador es de miedo, pero tú tienes un botiquín. Te pones una tirita de los minions y ya te sientes mejor. Te cantas sí. Tú a ti mismo. Ea. Vale, repongo mano, ya tengo las 5. Pues carta. Dos cartas. Joder. Mueve la miniatura del Demogorgón a tu lugar. A continuación, un personaje cualquiera que esté en tu lugar sufre un punto de miedo. Se te ha caído la tirita. Si estás en el mundo del revés, el personaje no sufre un punto de miedo, sino tantos puntos como la cantidad de pilas. Vale. Y segunda carta. Seguridad. Forma una pila de fichas en un espacio de fichas vacío asociado al lugar laboratorio de Hawkins. Vale. Si los tres espacios tienen una pila, no formas una pila y todos los personajes sufren un punto de miedo. Bueno, de momento creo que podemos vivir con esas fichas. De momento podemos vivir, efectivamente. Vale. Te toca. Es que esta es una putada que esté aquí, que te cagas. Uno. ¿Qué vas a hacer? Rescatar a Willy. Hombre, para rescatar a Willy tengo más dos, pero tendría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es una caca. Con 4 fichas, 9. Pues puede haber 20. Claro, por eso. Tengo muchos walkies. Hay que quitar la patrulla esta de aquí. ¿Cómo la quito? Pues sosténdote con ella.
O con objetos que permitan mover patrullas. Retirar una patrulla aquí con... Ya, claro. Ya. ¿Qué mierda? No sé qué hacer. Pues... vete a por aliados. Al inicio de tu turno puedes aliados retirar... aliados puedes tener todos los que quieras, ¿eh? O activar un poder de 11 que no hayas usado y podríamos quitar a... Y podemos usar... o podemos utilizar esta. O esta o esta. Vete a por ese aliado. Son 5, ¿eh? Bueno, 5 y... 2, 3, 4, 5. Como esto no sea 0, 1, 2, no lo cojo. Bueno, pero quitaríamos una ficha. Pues luego tendrías que calmarte, eso sí. Si te llevas la hostia. 2, 4, 5, 6, 7. 7. ¡Ah! Pues te llevas 1. Eres muy caro, jamón. Izquierda o derecha. A partir de ahora, en vez de bueno, jamón... Bueno, pues hay o 5 o 3. Vale. Lo llamaremos aceite de oliva. ¿Y tus cartas que has usado? ¿Están aquí? Sí. Pero me no parece tenías. Que no... Vale. No. Antes de meterlas aquí, déjalas por aquí para verlas y contar... Vale. Los tres quitos. Pues sacamos 2. ¡Ay, qué bien se va! Mueve todas las patrullas un lugar hacia ti. ¿Esta estaba aquí? ¿O ya la has movido ahora? No, debería estar ahí ya. Pues entonces no podías hacer esta acción. Bueno, imagina, vamos a hacer un poco de trampas para no hacer rewind porque es imposible, así que... Si hay patrulla no puedes hacer vale. acción, no me da cuenta tampoco. Mueve todas las patrullas un lugar hacia ti, a continuación cada personaje descarte una carta de acción por cada patrulla que esté en su lugar. Y esta. A través de las paredes, todos los personajes que estén en un lugar donde no haya ningún otro personaje sufren 2 puntos de miedo. Me tengo que curar la mente. Vale. Tengo que irme. Calmarse más 2 en el depósito de chatarra. Vale. Pues me voy a mover 2. Me muevo 2 y quitamos 2 pilas del grupo de espacios de Demogorgon. Vale. Retira 2 pilas del grupo de espacios de Demogorgon. Que retiraría estas o estas. No, porque está malo conocido. Vale. Por lo menos sabemos que hay un 4. Ok. Entonces, puede haber incluso 10 ahí. Pues voy a gastar todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gasta todo. Gasto todo. Sí, por si acaso. Vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gasto todo. Aquí va una exclamación que no me va a afectar. No aplica por esto. O por este. Dale, qué pena. Vale. Retira 2 pilas del grupo de Demogorgón. Pues esta y esta. O sea que aquí. Esto ahora mismo vale 12. 3 por 4, 12. Ahora mismo tiene 12 aquí. Vale. Si nos quitamos esta pilita de 2. Vale. Habría. 8. Vale. Repongo mano. 1, 2, 3, 4, 5. Cartas chungas. Cartas chungas, 2. Chunga, carta chunga. Al caer el sol, vuelve a barajar el mazo de Estenda. Creo que con esto se acababa, no sacábamos más. Vuelve a barajar el mazo de Estenda junto con su pila de descarte y mueve la miniatura de Demogorgon a cualquier lugar del mundo del revés. No reveles más cartas de Estenda este turno. Vale, pues esta. No sacamos más y movemos al Demogorgon. Por ejemplo.
Y mezclamos. Bueno. Pues tiene su punto el juego. Reconozco que es original. O sea, dentro de su sencillez, porque el juego al final es muy sencillito, de muy basiquito en cuanto a concepto. Pero a mí me gusta que... ¿Sí? Que sean... Eso, sencillos. Sí. Luego, en el escenario 2, pues meterán los demo perros estos y no, ya no metes, creo que ni las patrullas ni al demo gorgón, y tendrá otro mecánica. Luego le damos la vuelta al tablero, pero bueno. Me parecen estos juegos, me recuerda un poquito a los juegos, me recuerda, quiero decir, rollo los de Funko, de Regreso al Futuro y tal, que son sencillitos, pero que están entretenidos, y no quiere decir que el sencillito sea malo, sino que... Es un juego simpático, ¿te? Sí, que además es de estos cooperativos que tienes que estar hablando con los demás, que no puedes ir a tu bola y ya está. Sí, sí, me parece, bajete. Y que tiene su punto de estar jugando con las pilas de fichas, a ver cómo las gestionas. Esa mecánica me parece original, no había visto yo mecánica así. No sé si habrá más juegos con este tipo de mecánica de pilas de fichas, pero me parece curiosona. Me parece original. Voy a ver si. Sí, recuerdo un poquito a los Horrified en ese sentido, pero los Horrified no tenían lo de las pilas de ficha. Pero sí tiene un punto de Horrified, sí. O al alien de la Nostromo, se mueve el bicho y te hace la puñeta. Sí tiene ese punto de Horrified, pero no tenía los Horrified ni van con las pilas de fichas estas, ¿no? Vale, pues te toca. Voy a probar una cosa a ver si funciona. Sí, es. Mira. Oh. ¿Verdad? Está la intro mínimo. No me acordaba de lo que tengo. No me acordaba que teníamos esa intro guardada por ahí. Es que me he acordado de ella. Hostia. Y mientras estabas explicando, digo, voy a ver si la encuentro por el servidor. Y como la encuentre, ya la cojo y ya en algún momento, en hostia, una pausa, la pongo. Eso es una intro que... Cuando hicimos el directo especial que era de los juegos raros, sí, de los taiwaneses, esos que me traje de ese, de cosas muy locas. Es verdad, hostia, no me acordaba que estaba la Incredible Vending Machines. No me acordaba. Que en realidad quería, el Stranger Games fue para jugar al Incredible Vending Machines este. Dice, música demasiado de peca, está más guay la ochentera de Stranger Things. Ya claro, pero es que la de Stranger Things... Hay que apagarla un poco, ¿sabes? Bueno. Perdón. Es que ahora lo tengo que quitar para poder ir a esa cámara. Dadme un momentín. Ya está. Por esa intro, dice Mónica. Es que molaba un montón. Joder. Y me acuerdo de ella, digo, sí, nosotros teníamos una intro súper guay. Y meteré haciéndola a la hueva también. También me acuerdo yo que meteré haciéndola. Bueno. Te toca a ti, chiqui. Voy. Cógete el casio y tócate algo. Yo, a mí, o sea, me toco y además le doy al casio. ¿Cómo va esto? Me voy a curar, porque estoy muy mal. Estoy muy malo. Tengo a Bark, que la puedo tirar por ahí a tomar chiqui. ¿Dónde te podías curar mucho? Allí. Es una pena, porque tengo que lanzar una carta para poder llegar. Bueno. Me curaría. Me tengo que... Ahora puedes gastar cartas para aumentar el poder y curarte lo que haga falta. 2... 5, 6, 7, 8, 9. Si tiro todo, me curo todo. Pues cúrate todo. Ay, vale. qué tranquilidad y qué sosiego en este depósito de chatarra. ¡Oh! ¡Qué descansor! Pues sí. Vale. He encontrado mi C3 de 2004. Nada, solamente dos cartas. Solamente. Mueve todas las patrullas a su lugar hacia ti. ¡Uy! Con lo tranquilo que estaba, me... A continuación, cada personaje descarta una carta de acción por cada patrulla que está en su lugar. O sea, de las que has robado, te descartas una. Y segunda carta. Mueve la patrulla que tengas más cerca a dos lugares hacia ti. Ya está, ¿no? Ya, la más cerca ya está ahí. Vale. A continuación, descarta las tres primeras cartas del mazo de acción. Joder. Se está acelerando. Necesitamos esto. A Jamón. Para hacerlo de la de quitarnos, sí, una de furgoneta. Vale. Vale. Tengo ya el demogorgoide. Sí, está ahí en la esquina, mirando fuera, además. Y tengo tres a hostiar.
Y tengo otro superpoder, por cierto, que no estamos utilizando y hay que utilizarlo. Sí. Pues esa. Y Will... Me voy a poner el Demogorgon a pegarle un par de hostias. Tengo más tres a pelear. Sí, sí. ¡Vamos a por ti! ¡Zoplapollas! Vamos a ver el zoplapollas este. ¿Tienes tres? Pues fuera de coña, pero yo sé de alguien que se sacó un temazo de preset de un piano. A ver, yo sé de alguien que se sacó un temazo de un preset de un piano de 20 euros. Gorilas. Sí. Sí. Pero yo es que no sé tocar ni el piano. Vamos a por. A ver. Son dos fichas. Joder, esto es un drama. Okay. Porque es que mira, es que tengo una mierda de cartas. Son tres. Vamos con todo. Es que tengo. Es que ya, mira sí, qué sí, cartas, sí. Chequi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te vas a zurrar con 9. Con 9. Y le meto uno, vale. Estas. Pues con 9. Venga, vamos a por ello. ¿Esta? Esas dos. Sí, sí, la de esa. ¿Ves? Ahora lo quiero hacer y no. 4. ¡Uy! Zurramiento máximo, y aquí hay 8. Ahora mismo aquí hay 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, mierda! Y este lo tengo que mover en el espacio adyacente. A rescatar a Whip. ¿Tú puedes rescatar a Will? Bueno, ser, ¿luego? Ah, tengo que robar. Ojo que se agota el mazo este. Sí. No, no lo vamos a hacer. 2, 4, 5, sí. Podría vaciar esta pila. Pero hay que sacar dos cartas aquí. Vale. Escoge una patrulla y muévela a dos lugares hacia ti. ¿Tú dónde vas a ir? Pues yo estaba pensando ir contigo para que los walkie-talkies nos valgan más uno. Hombre, para este caso me da igual, lo puedo hacer solo. Pero te quiero decir, pero para que tengas menos cartas. Ya. Si lo digo por mover una patrulla y no te quedes con ella. Ya. Sí. Se mueven de dos en dos. Vale. Ok. Dos lugares hacia ti. A continuación, cada personaje descarte una carta de acción por cada patrulla que esté en su lugar. Vale. Y cojo otra carta. Demogorgón. Mueve la miniatura de Demogorgón a tu lugar. Este, haz que el zurro vuelva por mí. Este quiere más. A continuación, un personaje cualquiera que esté en su lugar sufre un punto de miedo. Si estás en el mundo del revés, ese personaje no sufre un punto de miedo, sino tantos puntos como cantidad de pilas que haya en el... Dos. Vale. Tu cara es como una coliflor abierta. Vale, te toca. Orión, muchas gracias por los cables lanzados. Gracias. Te voy a mandar algo bonito. Te voy a mandar. Tenemos flores. Tenemos brócoli. Te mando un brócoli. Como flor. Y churros. Te mando churros, brócoli, helado, berenjena, un perro, una cerveza, un torrendo y una alfreda temblando. Listo. Ahí va. Uno, dos. Sí, me muevo. Escúchame. Compréndelo. Si lanzo esta carta, me movería uno, dos, tres y llego aquí para luego ayudar. Es el principio de tu turno. Es el principio de mi turno. Importante. Yo puedo revelar o la primera ficha de aquí o la del bicho. O bicho. ¿Bicho? Pongo aquí. Voto por bicho. Pues votado queda. No. ¿Por qué? El objetivo es rescatar a Will. El objetivo es rescatar a Will. Aquí hay cuatro. Entre estas hay una de esas. Voto por esta. Las de 0 y 1 no. Arriba. Ah, no, están ahí descartadas. Están todas aquí descartaditas, sí. Son subida. Vale.
¿Puedo atravesar enemigos? Tú no. Yo no. Sufro miedo. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hemos dicho que hay 8. Sí. Mierda para los dos. Nada, ¿te quedas ahí? Sí, sí, pero sacamos dos cartas. Me quedo ahí esperándote. Robas dos cartas. Y sacamos dos cartas. Mierda, hijo de perra, ¿eh? Mueve el Demogorgón a tu lugar. Coño. Y ahora ya no se puede rescatar a Will. Ahí. A continuación, un personaje cualquiera que esté en tu lugar sufre un punto de miedo y si no, sufre dos puntos de miedo. ¡Qué mamón! Guarro. Guarro, guarro, guarro. Guarro, qué guarro es. Zurra al Demogorgon. Vamos a por el Demogorgon. A ver, el Demogorgon. Y otra. ¿Ha sacado una? ¿Solo? Ha sacado una y otra. Vale. Cierto. Mierda. Una pila de dos de Demogorgon. Joder. O sea que ya no hay 12. Las muchas de las putas cartas juntas. No, aquí no hay cartas buenas. Eso es, lo tenemos ya claro. Excepto la de se acaba. Ya voy en subida, ¿eh? Y esto está ya a punto de acabarse. Buah. Esto ya está cuesta abajo sin frenos. Dice solo si que lo que nos recomienda es zurrar al Demogorgon. Sí, pero es que yo estoy muy jodido de vida, ¿eh? Y como uno caiga de miedo, se acaba la partida. Yo puedo sufrir tu miedo. Y luego matamos a Barb. Sí. Ah, tienes que estar en mi lugar. Si me muevo aquí para zurrar al Demogorgon. Yo me puedo comer. Si no lo consigues, el miedo me lo como yo. ¿Entero? Sí. A ver, si me muevo aquí, nos iríamos a por una pila de estas. Yo me iría por la gorda. Sí, más que la fácil. ¿Cuánto tienes? ¿Tres? Pues eso voy a calcular. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vale, gorda. Hemos venido a jugar. Venga. Sí, 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 vamos a por la grande. Entonces, son 3. Aquí puede haber 15, 19. O sea, vamos con todo, ¿no? Todo. Venga. Pero ojo que van aquí. Las anulamos, vale. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hemos venido a jugar, Mayra. 16. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale. ¡Yuhu! ¡Zurramiento máximo! Esta pila se va a la mierda. Al descarte. De aquí son 3. 2 y 1, 3. Nada, son 2 cartas. Esto va aquí. Bueno, miento, van a ir más cartas. Saco 3. Ojo, que esta es la última vuelta al mazo. Vale. Esta es la última vuelta al mazo. Hay que ir a por. Ah, bueno, y como le he derrotado. Se va a un espacio adyacente. Ahí, al coche. Al maletero. A ver si la atropella. Lo movemos debajo de la furgoneta. Entonces, ahora va a ser tu turno. Sí. Puedes atacar aquí. Ahora mismo tiene 8. Puedo revelar. Puedo revelar la primera. Y revelamos la primera. Y yo tendría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Máximo 13. Sabemos que hay ahora mismo. Es verdad, si son todo. Son todo demogorgones. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. O sea, si son 8 son con estas dos cartas. Si ahora no deberíamos haber hablado. Luego esto es un cachondo tema del Demogorgon. Porque tú
te cargas la pila, las fichas de Mogorgon van a la reserva y estas fichas de Mogorgon pueden volver a cualquier sitio. Pero bueno, a ver, también te digo que con la suerte que tenemos, las cuatro van a ir tal cual. Tal cual. Necesitamos una bolsa del caos. Lo que pasa es que hay que ir al tacto para ya, ver. Ya, pero tú tienes tacto para saber si una ficha está al derecho o al revés. Bueno, voy a cortar y voy a cortar. Tengo 3, 4 y 5. Estamos en 3 y tengo que sacar 3 porque el resto estaban anuladas. Ya estamos con las patrullas. Joder, la puta patrulla. No. Mueve las patrullas un lugar hacia ti. Placa y placa. Y ya no podemos. A continuación, cada personaje descarte una carta de acción de por cada patrulla que esté en su lugar. Puta mierda, ¿eh? Pues está de uno. Primera carta, segunda carta. Mueve la patrulla que tengas más cerca de ti dos lugares hacia ti. A continuación, descarta las tres primeras cartas. Joder, es que es un puto drama, ¿eh? Ya no está más cerca de mí. Y tercera carta. No, y que son tres. Sí. Forma una pila de dos. Ahora son 12. Nos vale. Nos van a hacer el cucutrastras otra vez. Espera. Joder, tío. No, mi turno. Tu turno. Oh, un Demogorgon. Oh, sorpresa. Uno. Te vas a follar la patrulla, ¿no? Pero sí. Bien lo sabe Dios. ¡Eleven! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ahí a por todas, ¿no? todo a la mierda, todo. Espera, espera, 11. Te puedes gastar. Sí, bueno, puede ser de 5, no he hecho nada. Joder. Vale. Elimino la ficha de patrulla. A la mierda la patrulla. Vale. ¿Ya está? No tengo warning. Así que tres cartas. La primera, tóxico. Todos los personajes que estén en el mundo del revés deben retirar de la partida una de sus cartas de objeto o sufrir dos puntos de miedo. Retiro mierda de objeto. O Will o Gofres. O Will o Gofres. Pues. ¿O cuánto de miedo? Dos puntos de miedo. Pues pillo miedo. Ya mata ya, ¿vale? Yo pillo miedo y después tengo que ir a calmarme. Estoy a uno de palmar, eso sí. Así que... ¿Hacer el sana-sana? Ya, pero es que tengo que hacer... Pero es que estoy aquí. Dice Z que si no podemos prenderle fuego a alguna furgo. Bueno, espérate. Es que si pillo miedo y viene ahora la furgo y me quita... No. ¿Y qué me quito? ¿Pelear o calmarse? Calmarse. No, no sé. Es que pelear... Es que son tres de pelea. Deben retirar una de la partida. Es que se va a la mierda la carta. Ya, es que... Mira, calmarse, es que estamos... Reventados. Yo en mi turno puedo hacer amistad. Qué bonito ha sonado eso. Vamos a hacer primera amistad. Primera carta. Eso es como muy en la friendzone, ¿no? Sí. Vamos a hacer la amistad. Con Eleven, sí, con Eleven es... sí, es el final. Hacer amistad. Segunda carta. Todos los personajes que estén en el mundo del revés deben retirar de la partida una de sus cartas de objeto sufrir dos puntos. ¡Combo! ¡Qué mierda! Pues al final dos horas discutiendo. Métete tú el miedo. ¿Cuánto miedo me meto? Dos. ¿Me puedo meter tu miedo también y luego matamos a Bar? ¿Tenemos que estar juntos? Sí. Pues pero podemos juntos. Olvidarnos de esa norma como me acaba de pasar. Claro. ¿Y qué nos hace jugar, niño? Y tercera carta, chiqui. Escoge una patrulla y muévela a dos lugares hacia ti. A continuación, cada personaje descarte una carta de acción porque. Joder. Venga, ya, coño. Ay, tío, ay, que yo no he robado. Esto era tu turno. Estamos en tu turno. Sí, esto fue mi turno, sí. Todavía es mi turno. Y también porque me falta una carta, la he descartado antes. No, a mí me falta una carta.
3, 4, 5. Y descarto una carta. Venga, puta mierda. Pues está. Vale, tío. Ojo, qué fatiga. Me toca. Otra vez la patrulla aquí de las pelotas. Pues vamos a rescatar a Will a otro lado. O tú te mueves dos. Vete a coger objetos, a ver si coges. Dice, te la quitaste por la patrulla que se cargó Marty y la patrulla se va por Marta. Es verdad, se va por Marta. Ah, claro. Eres tú. Entonces cojo esta carta. Que... Te la quitaste por la patrulla que se cargó Marta. Uno, dos. Estás a tres. Ah, estás a tres. Uno, dos, tres. Conseguir un objeto más dos. Estaba pensando en que fueras a conseguir un objeto más dos para conseguir ayudar a Will más cuatro. Vale, con lo cual, vale. Con lo cual tengo cuatro cartas ahora para mi turno, porque es el turno tuyo, ¿cierto? Voy a mezclar. No, ahora es tu turno. Claro, ahora va mi turno, por sí. Eso tenía cuatro cartas. Vale. Estaba con la cosa que era mi turno. Vale, 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 vale. O sea, te quitas tú la carta. ¿Yo me quito una carta? Sí, porque la patrulla va hacia ti. Me he quitado una carta. Cierto, cierto. A ver. Mis propuestas para ti en el día de hoy son las siguientes. Puedes ir a conseguir objetos. 2, 4, 6, 8. No, 12. Tú puedes atravesar. Puedes utilizar una carta para llegar a conseguir un objeto más 2 y conseguir el objeto que sea rescatar a Will más 4. Pero tienes que gastar una carta para poder llegar hasta conseguir un objeto más 2. Aquí puedes conseguir un objeto sin necesidad de gastar carta para moverte. Pero es solo un objeto normal. Sin más 2. Esto es un drama ya. Eso es para moverte. Cuatro cartas. Pudding. Más una acción de ayudar a 11. No sé si serían 12. Uno. De gilipollas. Bate de béisbol más 2 a pelear. Linterna rescatar a Will más 1. Y el tirachina de los cojones. Mierda de cartujas te han salido. Me voy a coger el pelear. O más 1 a Will. Pelear. Porque este mamón hay que quitarle esto. Joder, qué puto drama. Esto ya está en el modo drama ya. Porque ahora son otras 3 cartas. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad esto ya. Claro, con la regla anterior mala era muy fácil porque no salían eventos, pero ahora es una. Ahora es un drama. Ahora es un puñetero drama, claro. Porque son 3 cartas sí o sí. Connie Fresi, esta es nueva. Revela la primera carta del mazo de aliado. Y retirada de la partida. Hasta luego, Karen. Hasta luego, Karen. Si no quedan cartas de la vida del mazo, en lugar de revelar una carta y retirar del mazo, sufre 2 puntos de miedo. Mierda para mí. Segunda carta. Seguridad. Forma una pila de 2 en un espacio de fichas vacío en lugar de. Uff. Ya se pone más tenso. Segunda carta y tercera carta. Sangre en el agua. Mueve la miniatura de Demogorgón a tu lugar. Qué obsesión tiene contigo. Pesado. Zopla polla, acepte. A continuación, todos los personajes que estén en tu lugar suben un punto de miedo. Yo, no, tú. En mi lugar soy yo, uno de miedo. Tronky. Y tengo que robar, perdón que no he robado. No puedo hacer esto porque está la furgoneta. No puedes hacer eso porque está la furgoneta. O sea que te enfrentes a la furgoneta. Me voy al laboratorio. Vete al laboratorio o vete a descansar. Ah, o haz amistad. No puedo porque está la furgoneta. Está la furgoneta, joder. Pues... No puedo hacer la amistad. Vete al laboratorio o a descansar. O a conseguir objetos. Es que tengo... Es que es una mierda como un ciprés, ¿eh?
Voy a intentar quitar esto. Vale. 2, 4, 5. 5. 100. Vale. No aplica, pero sí tenemos que sacar 3 cartas. Primera, mueve la miniatura de Morgon a tu lugar y te llevas un punto de miedo. ¿Punto de miedo para ti? Ya lo he puesto. Vale. Papá, retira todas las fichas de cualquier poder de 11 que no hayas usado, pero sin activarlo. No jodas. Retira todas las fichas de cualquier poder de 11 que no hayas usado, pero sin activarlo. Si todos los poderes ya se han usado, en su lugar todos los personajes sufren un enemigo. Pues quita de esas. Se va a Z. Hasta luego, hermosa. Primera, segunda, ¿no? Y tercera. A través de las paredes, todos los personajes que no estén en un lugar donde no haya ningún otro personaje sufren 2 puntos de miedo. Estamos muertos. ¿Es mort? ¿Dustin se ha muerto? ¿Se ha cagado de susto? ¡Me he hecho caquita! No hemos quitado ni una puñetera pila de estas, tío. No, a Will ni se le ha olido, ni se le espera, ni nada. Estoy muerto, tío. Qué putada. Yo que tenía los dibujitos de Will desde el principio, pero es que no ha habido manera. No ha habido manera de acercarse. Es que no. Que no hay ningún otro personaje sufriendo puntos. Joder. En ningún momento es que no hemos hecho la acción de rescatar a Will. No, no. O sea, y cuando lo hemos intentado, se nos han juntado aquí las patrullas. La patrulla hay que quitarla. Hay que destruirla. Exactamente. O sea, la primera partida de a ver cómo va esto, ya la hemos jugado. y ya ves cosas. Entonces, como bien decía. Que no me acuerdo cómo se llamaba, que ha entrado a ayudarnos. Ahora, perdón, que se me ha ido a la flapa. Orión. Lo primero, va a tirar el laboratorio. Sí. O sea, quitar las fichas del laboratorio. Intentar bajar al Demogorgon, aunque es difícil, pero ir a por objetos, cargarte de objetos que te permitan pelear y mierdas, y quitarte las patrullas, tío. Por lo menos una. La explosión es. Sí, porque las dos no puedes quitar. El laboratorio, que ha sido una recomendación buenísima, nos lo hemos quitado desde el principio y ha tardado bastante en llenarse, afortunadamente. Sí. El que se estaba llenando ahora, pero más o menos eso lo teníamos controlado y podíamos jugar cartas que tuvieran la alarma sin preocuparnos de tener que sacar más cartas. Que ya suficiente drama era sacar una, dos o ya tres era un dramón. Pero lo de cargarte con objetos y con aliados me parece básico, porque si no el personaje. Por saca por sí solo, nada. Aliados, además puedes coger todos los que quieras. Por ejemplo, estaba. Mira, el chavalín raro este, el Jonathan, cuenta como si hubiera un personaje en el lugar donde estés. Con lo cual, tienes todas las cartas con Walkie. Joder, este está guay. Ese está muy guay. Y el otro. Steve Harrington ignora el primer punto de miedo que sufras en tus turnos. ¡Qué guay! Los aliados hay que pillarlos. Están muy buenos. Hay que pillarlos porque están muy buenos. Están muy buenos. Están muy buenos, sí, sí. Porque además no abultan en tu inventario. Sí. Un ser humano no abulta. Entonces, está guay, ¿sabes? Que no. Hay que pillar los aliados. O intentar pillar los aliados todos los que puedas. Y los objetos lo vas rotando al final. Porque por lo menos a dos jugadores. Claro, te cargas a lo mejor para pelear. Pero ahora mismo nos interesa vaciar el laboratorio. O yo que sé, te he hecho mierda. Pues joder, el botiquín. A mí el tema de. ¿Me añadiría una regla extra? Sí, claro. Dime. Por ejemplo, de compartir el miedo. ¿Para qué van? Por separado, mejor. Por separado y dices. ¡Ah! Yo te digo, ¡ea, ea! Y ya está, no pasas miedo. Claro. Pero si estamos los dos en el mismo lugar. Intercambiar objetos. No, que podamos utilizar los objetos del otro. Ya. Porque estamos juntos ahí. Así. Together. Ya, puede ser. Que es como, ¿me dejas por favor tu palo con pinchos? Gracias. Y te lo devuelvo. Bueno. Me das tus gofres. Aún así me parece que está majete el juego, está entretenido. Sí. A ver, es un juego de concepto muy sencillo. Es el típico juego cooperativo de desenmierdar, por así decirlo. Pero que tiene su punto de estrategia con lo de las fichas, que me parece una. Que es verdad que puede ser un poquito antitemático. En plan, las fichas, ¿por qué fichas? Porque. Pero mecánicamente lo hace muy interesante. Sí, funciona. Funciona y lo hace interesante, y es la gracia del juego, lo de las pilas de fichas.
¿Que la temática podría haber sido otra? Pues quizá. Utilizando esta mecánica de fichas de poder, pues puedes aplicarla a cualquier temática. ¿Vale? Pero bueno, he utilizado esto y me parece interesante el uso de fichas. Y la temática, pues bueno, está bien implementada en el sentido de que está todo hilado, los personajes, los objetos, las cosas. Pues bueno, para los muy fans de Stranger Things, pues eso es curioso. Vamos a dar la vuelta ahora al tablero, si queréis ver la otra parte. Espera, voy a hacer una foto no, con sí, claro. Tu móvil o llegas al mío. Lo que no... Bueno, vamos a hablar con el mío. Lo que no sé es si se tienen previsto sacar más cajas con las otras temporadas o no. Eso sí que no tengo ni idea. Supongo que será en base a cómo funciona este juego. Voy a hacer una foto chiquita. Hola, Alfreda. ¡Qué asco de furgonetas! ¡Oh! Es que me han parecido tan guarras. No, pero claro, ahí está el asunto. Si no tienes bicho más que el Demogorgón. Que mira que al principio las furgonetas no estaban ahí por si Dios pasaba lista. En plan, bueno, pues no molestan, pero van a empezar a moverse. Las cartas es que son una mierda, las de evento, Es que no hay carta. La de caer el día, que es la única que te libra de la mierda. El resto es todo mover al Demogorgón. El Demogorgón se activa y ya está. Pues vamos a darle la vuelta al tablero cuando acabes. Ya estoy acabando. Y vemos. Gracias. Pues nada. Le voy a dar la vuelta a los gofres. Vale. Vamos a... Las cartas de objeto, de acción y de... Sí, las cartas de objeto y de acción son las mismas, se utilizarían las mismas, las que cambian son el objeto de eventos y los aliados. ¿Vale? Las fichas de Demogorgón se quitarían de este escenario, no se utilizarían. Estoy buscando a los otros Demogorgón, a ver dónde están. Aquí no. No, estaban en el otro mazo. Míralo aquí en este. Pero estaba en este de aquí. Estaba en este de aquí. Pues había fichas de uno y de... Había fichas bajas, joder. Había. Sí, es verdad, existen. Que había. Vale, por el otro lado sería la segunda temporada. Vale, y entonces aquí utilizaríamos... ¿Quieres agua? No, gracias, Chiqui. Teníamos a los... perros gorgones. Vale. Y aquí tendríamos las cartas de aliados y de eventos para la segunda temporada. Entonces, hay lugares que sí mantienen sus habilidades, sus cosas, pero veis que ya cambia todo el esquema de... Es otro escenario diferente, ¿vale? Y aquí el objetivo lo vamos a ver. Entonces, el manual te explica primero, pues, el tablero, las cosas que tiene, cómo funciona lo de las fichas de nivel, ¿vale? Y aquí tenemos preparación de la primera temporada y preparación de la segunda temporada. Es decir, las fichas de Demogorgón no se utilizan en esta temporada. ¿Qué más? También tenemos aquí el marcador de acto, ¿vale? También pondremos aquí a 11. Y bueno, pues no sé si la preparación varía alguna cosa más, supongo que sí. Mira el tablero, piqui piqui. Aquí está el este de 11. Y quiero saber cuál es el objetivo de la temporada 2. Objetivo de la temporada 2. En este orden hay que salvar a Will y cerrar el portal. Para ello, en primer lugar hay que retirar todas las pilas de los espacios de fichas asociados a las acciones del lugar rescatar a Will. Sí, que Will es un poquito pesado. Y a continuación retirar la pila de espacio de fichas asociadas a cerrar portal. ¿Vale? Los jugadores pierden la partida inmediatamente si uno o más personajes quedan aterrorizados o si el indicador de 11 llega a la casilla de acto 3 y hay que volver a barajar el mazo de acción, como antes. Vale. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí tenemos también lo de los zarcillos. O sea, aparte hay que cerrar el portal, que no sé, aquí está cerrar el portal. Y aquí tenemos a los zarcillos estos, destruir zarcillos. Esta acción es exclusiva de la temporada 2. Cada acción destruir zarcillos solo tiene una pila asociada, de manera que el jugador activo debe superar la pila del grupo... La pila del grupo de espacios zarcillos asociado a ese lugar. Éxito. El jugador activo retira las pilas de los grupos de espacios zarcillos e interactúan con las cartas de escena. O sea, las cartas de escena tienen que ver con los zarcillos estos.
por lo que los personajes reducen sus posibilidades de sufrir miedo al retirarlas. Además, las fichas de las pilas de los grupos de espacios zarcillo suman una bonificación al valor de la pila asociada a cerrar portal, como lo que pasaba con el Demogorgon. Uh-huh. Lo que pasa es que esto también actúa con las cartas de evento. ¿Vale? Cerrar portal. Éxito, en lugar de jugar activo, retira la pila al espacio de ficha social, cerrar el portal, debe estar vacío para el jugador ganar la partida. Vale, aquí bueno, te cuentan ejemplos y historias. O sea, es del mismo rollo, evidentemente. Pero ya varían las zonas. Aliados siguen los mismos. Aquí el laboratorio. Funciona igual, vale. Calmar si conseguir objetos. Solo hay, hay dos zonas de aliado también. Aquí está el rescatar a Will, que está aquí. Ojo, pero rescatar a Will tiene todo. Hostia. No está mal. Hostia puta. Demoperros. Aquí están los demoperros. O sea, pues, sí, sí. No eran perro, no eran perrogorgones, eran demoperros. Demoperros. Me mola más perrogorgones. A mí me gusta más perrogorgones. Vale, pues bueno, este sería el escenario 2 con sus eventos y sus aliados correspondientes. Y parece que 11 tiene menos. Solo tiene 4. En la otra ya había 6 o 7, y aquí solo hay 4 de ayudas de 11. O sea, parece que es más complicado. Bueno. Omatopopi mola más que Perro Gorgo. Como digo, me parece una mecánica bastante curiosa la de las pilas. Sí, además siempre dices que en los juegos al final, que últimamente no hay mecánicas nuevas, que, sí. No, que nosotros no las estamos viendo, también que nosotros no llevamos desde el principio de los tiempos en los juegos de mesa. Pero bueno, que se agradece sacar un producto basado en una serie o en una película, que siempre es un poquito todo más reticente. Sí, que estás más celoso porque piensas que es que han comprado la licencia y luego ya con esa licencia, como ya tienen la base que los fans lo van a comprar, descuidan un poco la mecánica del juego. Eso es, aquí por lo menos me parece que es un juego sencillito, pero que tiene su miga a jugarlo. Vale. Yo creo que por eso te recuerda a los de Funko, porque son juegos que están basados también en licencia, pero son juegos que están muy bien, que te apetece jugarlos. Sí, o sea, es un juego muy fácil de sacar a mesa, porque al final es mezclar dos mazos y ya está. Saca, lo único que hacer las pilas de fichas, al final es coger las fichas, mezclarlas y hacer las pilas y ya está. La explicación para... O sea, en ese sentido no es demasiado familiar... O sea, es familiar, es familiar poco plus, quizá. No es un juego que sacaría a cualquiera porque están explicándole los juegos de mesa modernos, que si acciones, que si pitos y si flautas. Y además explicar lo de las pilas, a lo mejor la explicación puede ser un poquito rara. Yo reconozco que el juego tiene una explicación rara. A mí la explicación me ha costado. Claro, porque tiene una explicación rara. Realmente reglas es muy fácil y está muy bien explicado, quitando esa regla, que no es que esté mal explicada, es que está mal escrita, simplemente. No que esté mal explicado. Pero el manual está bastante bien explicado y deja todo bastante claro. ¿Vale? Y de reglas, ya te digo que son complejas de explicar porque son diferentes a otros juegos. Les digo, me muevo y hago la acción del sitio y ya está, y en la fase de mierda. No, tiene el punto aquí con las fichas y cómo actúan las fichas. Pero sí es un juego que para muy, muy jugones lo pueden disfrutar y para gente poco jugona le va a costar un poquito más. Es lo único. Creo, no lo sé. En cuanto al aspecto visual. Está bien, vale. Me alegra que no hayan utilizado demasiadas fotos. Hay, por ejemplo, la ilustración de la portada me parece muy chula. Sí. Las cartas, Ah, pues a mí sí que me gustan. A mí están ahí en el límite de la grimilla y vale. A mí sí que me gustan. Me gusta la ilustración y me gusta cómo está maquetado. Porque está muy limpito y se lee bien. Que las cartas son fáciles de leer. Está bien todo, se lee todo bien y... Y las ilustraciones están bien, que no lo ves así que te dé de enterilla. Eso te da de enterilla. Los personajes principales sí están como muy redibujados, o parecen que están redibujados, ¿vale? Entonces bueno, le da un aspecto particular, es el tío que le han puesto... Que no lo han hecho, te quiero decir que han cogido la foto y han dicho, venga, ponle 4 trazos por encima y ya está. Pero mira este. Está mucho mejor. Sí. Uy, qué pelazo tiene, por favor.
O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero bueno, en general el aspecto del juego está bastante está bien. No da tanta grimilla como pudiera parecer. Agradezco que no utilicen fotogramas tal cual y que hayan intentado hacer rediseños. Excepto el tío ese, que me gusta. Tú has focalizado con el agente Powell. Sí, es que le he visto el agente Powell. Pero los demás están bien. Y eso. Así que, pues un juego entretenido y que si sois fan de Stranger Things os puede hacer bastante gracia. Y creo que es un producto jugable y entretenido y para echarte un ratico aquí y cooperando. Mola que no haya que hacer preparaciones diferentes dependiendo del número de jugadores. Que en esas dos jugadores retiran las cartas, no hay que hacer nada. Tú coges tus personajes y te pones a jugar. ¿Cómo escala? Lo que he comentado al principio. La manera que tiene que escalar es que cuando a más jugadores, sí, más acciones y más terreno cubres, se mueven más las cartas de... Bueno, las cartas de no se van a mover igual, tontería. Pero las cartas de acción sí van a ir más rápido, ¿vale? Porque cada jugador va pum, 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 pum. Entonces, toma. Y eso os cuento. Nos preguntan, ¿habéis jugado a Horrify? Sí, tenemos partida en el canal, esa la jugamos aquí con Ramón, ¿vale? Y también tenemos partida al Alien Fate of Nostromo, que esa la jugamos con... Sí. Preacher. ¿Sí? ¿Con Preacher? ¿No con Preacher. David y con Ramón también? No, con David. Con David cuando vino aquí jugamos al Marvel Champion. Cuando estuvieron los dos jugamos al Zombicide del Oeste y cuando estuvo Ramón jugamos al Horrified. Y con Preacher jugamos al Alien el Fate of Nostromo, que en español no sé cómo lo han llamado. No me acuerdo lo que comimos ayer, así que... Cosas de Nostromo. ¿Se sienten similares en algo? Hombre, tienen... puntos en común, en el sentido de te estás moviendo por un espacio, se están moviendo los enemigos y esos enemigos pues te van a fastidiar tus movimientos y tus acciones. En ese sentido sí tienen ese punto similar. Pero después este juego se basa todo en la mecánica de las pilas de fichas. Entonces, sí tienes suficientes diferencias, yo creo, como para que los puedas tener en la estantería. Es verdad que, por ejemplo, Horrified tiene más amplio, tienes un montón de... Es más rejugable en el sentido de que tienes diferentes monstruos a los que enfrentarte. Y aquí es siempre lo mismo. Tienes el escenario 1 y el escenario 2 y es siempre lo mismo. ¿Es rejugable este juego? Sí, pero yo creo que tampoco es un juego el que puedas abusar. Porque yo creo que la primera vez que te pasas el escenario, se va esa parte de reto y no hay una variación como tal al escenario. Rejugas la temporada 2, evidentemente. Pero un mismo escenario, jugándolo muchas veces, a lo mejor puedes acabar un poquito hasta el cherry. En ese sentido, sí puede afectar rejugabilidad. ¿Qué pasa? Que nosotros, rejugar un juego y cansarnos de rejugarlo, es difícil. Porque no nos da la vida para jugar demasiadas veces a un mismo juego, entonces... Pero si estás 10 tardes seguidas jugando contra el Demogorgón, pues la primera vez que te lo pases, ya la segunda al mismo ya te hace un poco de bola. En ese sentido, el Horrified sí tiene más rejugabilidad porque tenías diferentes monstruos a los que enfrentarse. ¿Vale? Pero las sensaciones pues son del mismo rollo, pero yo creo que son diferentes. Dice David, se parece más el Horrified y el Alien que con... O sea, se parece más el Horrified y el Alien entre ellos que con este. Sí, porque la mecánica es muy parecida entre ellos y en este ya difiere con el tema de las pilas de fichas. ¿Vale? Y ya está. Bajos. ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado. Si yo soy aquí mi rollo, ¿te ha gustado? Al principio no le he pillado nada y de hecho pensaba que solo teníamos hasta que se acabara la pila de cartas que teníamos en la mano, que era como, pues qué tontería jugarlo, porque es imposible. Que no me había enterado de que eran tres rondas, que era como, bueno, pues voy a jugar, pero... No, tres rondas, pero... hasta que se agoten tres veces el... Claro, el mazo. Pues yo eso no lo había pillado. Eso no, y ha dicho, se agota el mazo y a claro, morir. Era como, se agota el mazo y a morir. Pues, y yo miraba el tablero y miraba todo lo que teníamos que hacer y las pocas cartas que había y cómo teníamos que gastarlas. A ver, explicado. Y no, claro, y no me salían las cuentas, digo, bueno, pues... A lo mejor hay algún giro dentro de las cartas que salen al final del turno que hace que esto sea viable, pero yo no hacía más que mirarlo y decir, a mí no me salen las cuentas, si es que vamos a morir, no nos va a dar tiempo a jugar tres partidas a ver cómo morimos tres veces. Y ya cuando en algún momento me ha dicho, bueno, ahora le damos la vuelta y entonces subimos a dos cartas, que así como... ¡Ah! ¡Un momento! Espérate que ahora... Y ya me han ganado el juego y he dicho, vale, ahora ya tiene sentido, ahora ya vamos a empezar a jugar. A jugar para ganar, no a jugar por... Bueno, por...
A ver hasta dónde llegamos antes de morir. Sí, y a lo mejor preguntan en plan, pero entonces no tiene sentido que te hubiera contado. Yo ya sabes cómo soy, que primero es todo lo que puedo hacer yo sola, bien. Y a partir de ahí, la muerte. Vale. Pues hombre, es verdad que, joder, lo de las cartas de evento, la diferencia de la regla mal explicada y la corrección que ha hecho el autor cambia bastante, porque al principio pillas lo del laboratorio y no sacas cartas de evento y dices, pues cojonudo, voy a cargarme, no se mueve el Demogorgón, no se mueven las patrullas, voy a cargarme de objetos y pillo aliados. Tiene más sentido que, o sea, por lógica visual de la iconografía, tiene sentido que sea como realmente es, que siempre coges una carta, porque tú lo que anulas son los iconitos de exclamación. Pero como la regla dice, sumas cartas, iconitos de exclamación y después reduces, pues es que está mal explicado. Es lo único, pero lo demás, pues como digo, me parece un juego cooperativo muy simpático para echar el ratejo y funciona muy bien. Y si os ha gustado la mecánica, pues ya está, me gusta Stranger Things. Y aunque no te guste Stranger Things, tampoco es un juego que hable de cosas que digas, ¿de qué cojones me está hablando? Yo creo que tampoco. Si te abstraes un poquito y sabes que va de que hay un bicho y ya está, y que pasan cosas, pues tampoco, ¿sabes? Lo vas a disfrutar más si conoces Stranger Things. Tiene una pequeña introducción, pero tampoco te cuentan nada. Eso que iba a leer, que tiene un resumen para si no has visto. Esto la es serie para los muy fans de Stranger Things. ¿Que no sabes de Stranger Things? Pues con saber que hay un pueblo, que hay niños y que pasan cosas, pues tampoco, si te abstraes, pierde un poquito de gracia, pero te abstraes y lo puedes jugar perfectamente. Dicen por aquí, se agradece, mecánica temática, ¿qué orden le darían? Horrify Alien, Stranger Things, lógicamente creo que el gusto de cada temática es relativo, pero desde su percepción, joder. Yo es que no me acuerdo ni de Horrify ni de Alien. Yo como sí. Pasan los juegos por la mesa, es que no te sé decir. A ver, claro, solo hemos jugado Horrify, yo lo juego un par de veces, el Alien otro par de veces y este hoy. Tendría que jugarlos un poco más. Claro, es que hacer un ranking ahora mismo, a mí ahora tengo este más reciente y te hablo mejor de este que el de Horrify. A ver. Eso ya es un poquito a lo que te guste. Creo yo, ahora mismo no te podría hacer un ranking por temática, te digo que el Alien. Estamos de acuerdo, sí. Es así. Además el Alien, que parecía que no, pero lo han sacado en español y el Horrify no. El Horrify en un momento se dijo que iba a ser en español y jamás nunca salió en español. Y este está en español. Con lo cual, el Horrify quizás sea el más completo de los tres, porque tiene diferentes monstruos y diferentes, te plantean diferentes escenarios, ante diferentes monstruos. Pero está en inglés. Si no tienes problema, pues así ahora mismo de cabeza, sin tenerlos demasiado presentes, te diría que, porque te va a dar más variedad, el Horrify. Por temática, yo me quedo con el Alien. Pero es que este lo acabo de jugar ahora y quizás, pues te digo, por novedad, por diferente, pues te digo este. Entonces, tendría que jugar los tres seguidos y ya te diría por sensaciones. Vale. Por aquí dicen Horrified Stranger Aliens. Rafa Snow, La Matanza de Texas, que está en tiendas. ¿Sabéis algo? No lo tengo, pero más es que ni idea de qué está. Ni en el radar, o sea, no sé ni de qué va. Dice, acuérdate que el Alien tiene diferentes misiones finales, es verdad. El Alien tenía diferentes misiones finales, no sé cuántas, no sé si eran cuatro misiones finales. Es verdad, el Alien, o sea, no era siempre lo mismo, tenía diferentes misiones finales, eso es cierto. Yo por temática, habiéndolo jugado los dos en inglés, porque el Alien lo tenemos en inglés, el Fito de Nostromo, por temática me tiro antes al Alien que me tiro de... Hacia. Me decanto por... mejor. O sea, pudiendo tener el Horrify y el Alien, yo me cogí el Alien. Porque a mí Alien me mola y me gusta tener los juegos del Alien. Quizás sea más amplio el Horrify, pero este me parece el más original en cuanto a mecánica. Yo qué sé, pero ya te digo, que no me haga mucho caso porque necesito jugar a los tres seguidos para decirte uno, ¿vale? Dice Chinaski que el Horrify está tradumaqueteado entero. Hay los setas en la BGG y una expansión con más monstruos y héroes fanmade. Ya, pero bueno, a mí lo de tradumaquetear, estando un juego que se pueda comprar, pues tampoco soy yo muy fan de hacer las cosas originales y bien, aunque estén en inglés. Estar todo baqueteando
Manual vale, pero ya las cartas y eso me da mucha rabia. Sí, manuales tenemos muchos de que tenemos un juego en claro, inglés, sí. Y acudir a la BGG o a la BSK y gente que se lo ha currado la traducción, que está haciendo chinas que más que la que el fanmade de suyo. Guay, pero cogerlo luego... y los manuales tenemos muchos. Me da mucha pereza y pena luego tener más cartas, maten bien tal y hacerlo con escanear ahí en la impresora el PDF y metiendo ahí la tarjeta en papel inchi. Nada más tú que tienes que tener hasta las fundas todas iguales y mirando para el mismo lado y tal, ahí te corto circuito. Claro, no, o sea, no estoy en contra de que la gente se imprima las cartas en... No, que se quede piratería ni nada de eso, porque el juego lo tengo, pero me imprimo las cartas en español para jugarlo tranquilamente. Claro. Oye, además si es fanmade, por ejemplo, si es contenido que ha hecho la gente. Eso lo primero. Sin ánimo de lucro. Pero que me da mucha fatiguilla estar con papel inchi metidos, te quiero decir. ¿Sabes? De bien hecho en una nota, sí, claro. Evidentemente, bien hecho en una nota, pero... ¿Sabes? Sí. Dice que tengo un pequeño grupo de juegos de amigos donde ya uno tiene el Alien, otro el Horrified. Yo creo que tengo la excusa perfecta para comprármelo. Pues ya está. O sea, como digo, si os gustan los cooperativos sencillitos de reglas o sus cosas, pero sencillo de reglas que es fácil de aprender, que además creo que está muy bien explicado, como digo. A mí este me parece chulo. Un cooperativo chulo. Me ha gustado. Y el Matanza de Texas, es que no lo tengo. O sea, no sé ni de qué va. Ni idea. Es que ni que existía. Pero lo miraremos, oye. A ver qué tal. Pues nada. Dice, no lo comparto para nada. Son formas de verlo. Cada uno sus gustos y sus cosas chinas. Que no digo que esté mal, ni mejor, ni peor. A mí me da más pereza. O sea, está guay tenerlo en español, pero a mí me da pereza tener. O sea, vas a un sitio que te lo impriman bien y tal, o a mí me da más fatiga estar con papelitos y. ¿Sabes? Pero eso ya cada uno, evidentemente. Así que nada. Que nos vamos a ir yendo, muchachos. Si todo va bien, ¿vale? El lunes, a ver si nos podemos jugar unas tribus del viento. Vale. De hecho, queda. ¿Vale? Así que mando mis suscripciones. Muchas gracias, Crobar, por tu suscripción. Si nos mandas una suscripción, pues muchas gracias por suscribirte. Gracias. Que lo dicho, que si el lunes va bien la cosa, nos jugamos unas tributo del viento que lo tenemos por aquí fresco. Ahí está. Gracias por suscribirte. Te voy a mandar cosas, hombre. Dame un segundo. ¿Qué vas a mandar? Vamos a ver. Le vamos a mandar. Ya por las horas que son, croquetas y cerveza. Croquetas. Y un pollo. Cerveza. Una de torrendos, que no viene mal. Le voy a mandar una berenjena. Le voy a mandar un eslaudo. ¿Qué más? Pollo. Y una oveja sacando la lengua. Ahora, ahí lo tienes. Para ti. Muchas gracias. Ok, pues nada, que nos vamos. El lunes, si todo va bien y no se acaba el mundo ni nada raro, nos jugamos aquí en directo una partida a las tribus del viento, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por vernos. Suscribiros, como ha hecho Crobar, que lo ha hecho muy bien, muy bien. Y os mandaremos cenas y cosas. Y haceros mecenas del 229. Importante, que esto es lo más mejor y como más nos podéis ayudar es con nuestra campaña de mecenazgo aquí en Taipei. Ahí tenéis la dirección ahí abajo. Y si no, os escribís en nuestras redes sociales o donde queráis. Os mandamos el enlace. Tendréis descuentos en cuarto de juegos y sorteos mensuales. Claro. ¿Vale? Pues nos vamos. Nada más, majos. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós.